vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar. Fea de modos, él te mandará si no llegas puntual a chismear. Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta. Con salsa, con salsa. Él viene para darle sabor a tu vida. Échame una hablada, ando de madre ardiendo, te vas a quedar en shock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidos sean, hermanas, hermanos, hermanes. Bienvenidos todos a esto que se llama En Shock y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 y en Facebook a través de nuestra página oficial de InShock TV. Bienvenidos sean absolutamente todos, hermanitas. Y el día de hoy tenemos que volver a hablar del caso Héctor Parra, porque ¿qué creen, hermanitas? Dos cosas. Una, ayer habló por teléfono Héctor Parra con su hija Daniela y vamos a ver qué fue lo que dijo, que estuvo muy interesante. Y la otra, cada vez el barco se hunde más y más y más y ya se empezaron a bajar del barco. Les vamos a contar por qué. Ay, el famoso documental. Ya no lo vamos a ver. ¡Qué pena! Bueno, también hablaremos de Luis Miguel porque, ¿qué creen? Que anda de enamoradizo con otra. Hermanitas. Una madurita. Le gustan las maduritas ahora. Les vamos a platicar de quién se trata y por si fuera poco, lo que le tiene que pagar Chumel Torres a Gloria Trevi por andar hociconeando. Ay, no, ya mejor nos vamos a quedar calladas. Eso y más les vamos a contar el día de hoy. Por favor, suscríbanse, compartan, den like, activen su campanita y hagan lo que se les dé la gana porque este programa es de ustedes y para ustedes. Y, por supuesto, tengo que contar con la presencia de Felipe Cruz, el Fili. Fili, ¿cómo estás? ¡Hola, Dios! ¡Hola, hola! Es un gusto saludarte, Jorgito Carvajal. ¿Qué tal el calorón que ya nos agarró por todos lados, Villorcha? Ahora sí nos estamos tus calores, Fili, incendiando. No, fíjate que estaba yo viendo que en Brasil, allá en Río de Janeiro, que se están literalmente asando. Ahí sí se están quemando, Fili. Oye, ay, Jorgito, ¿cuándo se había visto que rebasaran los 55 grados centígrados en Río de Janeiro? Que las cosas están realmente preocupantes, incluso porque el calor, pues obviamente ya sabes que daña la piel. Entonces, sí está la cosa tremenda. Aquí en México. Brasileños, vénganse para acá. Ay, ay, mira, tengo aire acondicionado. Eso es mero pretexto el tuyo. Así fueran de donde fueran, tú vénganse para acá. Pero bueno, oigan, pues con el calorcito y todo, estamos muy contentos, muy a gusto, porque ya estamos iniciando esto que se llama Shock, y el cual ustedes pueden ver a través de nuestra página de Facebook, que se llama Shock TV, o también a través de nuestro canal de YouTube de Productora 69. Ustedes deciden cómo, dónde, cuándo, si es en vivo, si es en repetición, que por cierto, muchísimas, muchísimas gracias, porque el video de ayer, Jorgito, el video de ayer, en pocas horas alcanzó más de 200,000 visualizaciones, en horas, o sea, no estamos hablando de un día, no, en horas alcanzó o rebasó más bien las 200,000 visualizaciones. Sigue todavía, obviamente, ahí en la plataforma, ustedes lo podrán ver, imagínense, eso sin contar lo que se suma a través de Facebook. Entonces les queremos dar las gracias a todas y a todos ustedes por ese apoyo. Gracias, también, hermanitas. Grande, y ya que están por ahí, pues visiten nuestra página productora69.com para que además se pueden informar sobre el curso Cómo Ser YouTuber próximo mes de abril, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Entonces, ahí está toda la información. En un mes ya estará listo. Así es que, por favor, entren a esta página o escriban un correo 69productora@gmail.com y ahí nuestra bellísima productora, Rosy Mendoza, les va a responder cualquier duda que ustedes tengan. Así es que ahí están las formas de estar en contacto con Productora 69. Bienvenidas sean, gracias por estar aquí. Aquí estamos iniciando. Oigan, hermanitas, y vamos a saludar a quien esté conectado. A ver, Omar. Dice Ana y Gigi Sienta, saluditos a mi hermanito Juanito Pelos. También los invitó a venir a Durango a ver el eclipse solar. Ay, yo quiero estar con Juanito Pelos viendo el eclipse. El 8, mi George, el 8 de abril es el próximo eclipse. ¿Y ya viste cuántas teorías de conspiración han sacado ahora? No, ni les hagas caso, siempre dicen cosas. No. Pero bueno, yo me acuerdo del 91. ¿Tú te acuerdas, mi George, en el 91? Ay, eso estuvo bien padre.
junio del 91, yo me acuerdo perfecto, mi George. Oye, yo tenía gallos allá en mi casa y cantaron a esa hora. Estaban. Hoy los pajaritos se durmieron. Sí, sí. Pero en la Ciudad de México no vamos a tenerlo completo, mi George. De hecho, se va a ver completo solo en algunas zonas, en algunas partes, pero por lo que nos toca en la ciudad, pues es un medio. No, pero ni verlo, Felipe, es muy peligroso. Sí, eso sí. Dice Paulina Oliva: hola, Gigi, Philip, Omar, producer, mándele un combo. Devuelve a tus carnes, un meneíto, un cerveza, refrescos, a mi esposo Rafael, porque está enfermito. A ver si así se mejora. Y saludos. Rafael, vuelve a tus carnes. El meneíto. Falta el cerveza, refrescos de la productora. Ay, deja que despierte. Uy, no. Oye, te digo, cerveza, refrescos. Dice que qué. Ay, bro. Échenme alcohol, hermanas. Ay, no. Cerveza, refresco. ¿Cerveza, refrescos? Ahora ya, te voy a decir. Deseo cumplido, hermana. Ahorita te voy a decir. Ahorita vengo, voy a la tienda, va a decir la productora. Ah, sigue. Perdón, me agarró el sueño. Estoy trabajando, Fili. Ah, trabaja la productora, mira, que no lo crean, sí. Mira, noticia nueva, mi George, noticia. Última hora. Dice Laurita Medellín: Omar, a ver si ahora sí le pasan mis saluditos, besitos y abrazos a mi querida Gigi de mi vida y de mi corazón. Dice mi Philip, y con salsa, muchísimas gracias. Con salsa, hermanita, sí. Te mandamos besos. Gracias. Dice Claudia V. Dice: Gigi, Philip, aquí ando escuchando el en vivo desde Chicago. Ando sin trabajo por chismes de gente cabrona. Me siento decepcionada que no hayan valorado mi entrega y el respeto que le tenía a mi trabajo. Uf. Pues mira, que se sientan decepcionados ellos por no valorarte, hermanita. Tú sigue buscando trabajo y vas a encontrar algo mucho mejor donde te respeten y te den tu lugar. ¿Para qué quieres estar con gente conflictiva y tóxica? Ay, no falta. De esa gente, cómo abunda, mi George, cómo abunda. Ah, eso sí. Pero ¿sabes por qué son así? Porque las pobres no avanzan. Sí. Pues como no avanzan, pues quieren que los que triunfan estén a su nivel. No, pues sorry. No les hagas caso, hermana. Pero son de las que llega el jefe. ¡Ay, qué bonita corbata, jefe! Oiga, ¡qué guapo se ve! ¿Cómo están sus nenes? ¡Ay, tan precioso! Gente arrastrada. ¡Ay, no! Esa gente no la soporto. Tú busca un buen trabajo, hermanita, donde te den tu lugar. Y te va a ir súper bien y ni hagas corajes. Las conozco re bien. Franco Galaviz dice: hola, mis niñas consentidas. A ver a qué hora se les hincha. Aquí esperando el chisme. Saluditos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Franco! ¡Ya te hinchó! Sori Piña dice: hermana, hoy es el santo de San José y cumpleaños mi mamá, que siempre me critica por escuchar el En Shock a todo volumen, pero bien que lo disfruta y se ríe como yo, los amo. Saludos a San José, hermana, felicidades a todos los pepes. Sí, uy, casi todos, mi York. Jerdy Juárez dice: Gigi, mándales un vuelve a tus carnes y un échanme alcohol a las fulanas. ¿Quiénes son? ¡Fulanas, vuelvan a sus carnes! Ay, no, ya me imagino quiénes son las fulanas, mejor no. Bertis Velázquez dice: saluditos a todos en Productora 69. Les mando muchas bendiciones para todos y gracias por hacer nuestras tardes bien divertidas. Ay, gracias, hermanita, te mandamos besos. Pásatela bonita. Eva Ugalde Ruiz dice: hermanas, manden un feliz cumpleaños a mi hija Fátima Lucía por ser su cumpleaños número 18. Uy, ya. Ya. Ay, Fátima Lucía, felicidades, hermanita, ya eres mayor de edad, bienvenida al mundo, a trabajar, chamaca. Mira, está muy bien, pero cuídate, es lo único que te decimos. Hay farmacias, existen las farmacias, y ahí puedes conseguir todo lo que necesitas. El otro día sale buena, hermana. No, déjate, el otro día plástico, mi George, látex. Ay, para de todo, Philip, más vale que sobre y no que falte. Dice Talis LB: hermana, saluditos calurosos en modo Cenicienta de Don Goyo desde Puebla. Saludos, hermanita, espero que el Don Goyo ya no esté echando ceniza. ¿Viste cómo estaba Philip? Bien feo. Y que también dicen que la mujer dormida ya le vieron por ahí también una fumarolita. Dicen. Ay, no, se puede haber echado un pedo. Ojalá haya sido eso. Como estaba dormida.
Que por cierto, ya viste que dicen que si hace calor y tú dices que soy yo con mis calores. Griselda no, Molina. Hace calor, pero no de exagerado tú. Tengo. Dice Griselda Molina, bella y acinturada Gigi, salúdame en modo Marlene Favela y en española. ¿Qué vamos a hacer? No lo puedo creer. Te mando besitos, hermanita. Gracias. Ivonne Pérez dice, hermanas, ya les dimos like en las multicuentas porque no me leen. Saluden a mi mamá Lupita Martínez, que siempre los ve y los ama. ¿Y será la Lupita Martínez tú que conocemos? No, ella es otra. Doña Lupita Martínez, te mandamos besitos. Gracias por andar aquí de madre ardiendo. A ver, léete el último, Filip. Dice Sandra Maqueda. Gigi, hermana, mándame un saludito hasta lo más exclusivo de Peralvillo. Estoy trabajando desde mi casa y estaba bien aburrida. Saludos hasta el fraccionamiento más exclusivo de la Ciudad de México en Peralvillo. Peralvillo. Besitos, hermanita. Bueno, ah, pues te acuerdas que allá son los Beverly de Peralvillo. Beverly. Uy, se hicieron famosos. Doña Tarántula, ¿te acuerdas de Doña Amparita Rosamena? Doña Tarántula. El Borras y la Pecas. El Borras. Te mando besos, hermanita. Oigan, vamos a comenzar y nos tenemos que ir rápido porque, oye, Filipe, ayer casi 3 horas no tendremos nada que hacer. No juegues, no, nada más nos desconectamos y ya luego empecé mi en vivo. Pues no, sí, no. Yo ya me fui a dormir. Oigan, hermanitas, bueno, pues vamos a empezar a platicar y fíjense que hay situaciones bastante, bastante extrañas. Ay, ¿esto por qué me está sonando si yo no lo dejo sonando? Es muy raro. Yo sí, porque ahí es donde la productora luego me escribe. Bueno, fíjense, hermanitas, como siempre lo hemos dicho, cuando no hablas con la verdad, es que todo queda evidenciado, Fili, por más que hagas. Y si no dices la verdad de todo, es porque algo hay por ahí oculto, algo hay, ¿no? Como decimos, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Claro. Miren, ¿se acuerdan de Kate Middleton, no? Bueno, pues que no ha aparecido desde diciembre, Philip, que la operaron. Que primero dijeron, ay, sí, fue una cirugía programada y no sé qué. Y bueno, ok, está bien. Luego salió con que el rey Carlos, que ya estaba también en el hospital y le encontraron cáncer. Lo operaron y le encontraron cáncer. Después ya que nadie sabía nada de Kate, que si estaba intubada, que si había tenido problemas por una negligencia médica, que si ya salió del hospital, que si ya se la llevaron escondidas. Después, ¿te acuerdas que salieron unas fotos según de ella con su mamá? Con su mamá en la camioneta, como si no tuviera el chofer. Y que todo mundo dijo, ella no es, esa no es Kate. Bueno, después acuérdense que salen unas fotos de ella según con sus hijos. Ay, bien sonrientes, bien divertidos todos. Y te acuerdas que salió que era puro montaje, Philip. Bueno, no le encontraron ahí como 60 diferencias, mi George, que en una tenía 7 dedos, que en la otra le faltaban 2, que bueno. En una había dedos de otro. Ay, bueno. Revuelto. Bueno. Pues tuvo que salir en la cuenta de ella a poner unas disculpas. Ay, es que estoy practicando edición de foto y todavía no soy muy buena, ¿no? Dijo. Bueno, pues el caso es de que sigue sin aparecer la princesa de Gales. Oigan, hermanitas, pues ahora ya salieron que con un video que el príncipe William y ella se fueron, ves que ahí ellos tienen como un mercadito. Donde venden carne y esas cosas así de que produce el reino, ¿no? Sí, de lo mismo que producen ellos. Uh-huh. Pues fueron ahí, Philip, según. Ay, Jorgito. ¿Qué? No, mira, van saliendo de hacer sus compras ahí de carne, huevo, leche, yogur, queso, tiene queso Oaxaca, queso fresco. Queso manchego. Oye, por ejemplo, se las aplica. Bueno, no la quieren aplicar igual que Mauricio Ockman con Aislinn. Igualito. Igual que Miguel y sus dobles. Esta es un doble, ella no es Kate Middleton. Ahorita vimos una foto. Mira, ahí que le ves de Kate. Nada. ¿Será una prima o una parienta lejana? Ve tú a saber. Mira. Ve. A ver, hermanita, ¿se parece o no se parece? Oh, yo no. A ver, pon la otra vez, Omar. Mira, podría ser su parienta lejana, no lo dudo. Ahora,
¿tiene rasgos? Sí, pero de eso a que sea ella. Los pómulos, pero ni la sonrisa, Philip. No. Ni el cabello. Bueno, el puro porte, mi George, el puro porte de la princesa es distinto. A ver, pone la otra. Mira. Mira, ve, o sea. Bueno, la frente no está tan frentona. No, hermana. No. ¿Para qué hiciste esto, Philip? Ahora, como tú dijiste el otro día, es tan sencillo. Alguien como ellos, que son de la realeza, tan sencillo, se sientan en su silla muy elegante, graban y hacen un video. Oigan, quiero agradecer, estoy muy bien, así, así, asado, y miren, ha pasado esto, 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 y ya, punto. Y ya, acaban con todas las especulaciones, pero porque están sacadas, les pega. Ya se parecen a otros que conocemos que nada les pega. Ahora, mi George, el asunto también es que cuando la prensa comienza a decir, es que está enferma, es que esto, es que el otro, ¡uy, se ofenden! Igual que otros que conocemos de este lado. igual. ¿Cómo se les ocurre andar de chismosos y andar diciendo eso? No es cierto. Se están revictimizando, angelistas. Pues eso está pasando con la princesa de Gales allá en el Reino Unido. Nadie sabe qué es en realidad. Nadie sabe si está bien, si está mal, si está viva, si no está viva o por qué tanto misterio. Ahora, lo que la gente piensa es que después de esa cirugía pudo haber quedado con algunas secuelas que para la realeza no son presumibles, digámoslo así. Entonces, que eso ya para ellos es un problema. A ver, si quedas con secuelas, qué lamentable, pero estás con vida, Philip. Claro. ¿No? Ahora resulta que si quedas con secuelas no es digno de la realeza, no me pasen a fregar, pero bueno. Para nosotros puede ser como algo muy normal o como muy natural de pronto incluso tener en la familia a alguien en esas condiciones y darles todo el apoyo. Pero para una familia que se presume, ¿no? Ahora sí que ser de los meros, meros. Es azul. Es hasta una ofensa, puede ser, ¿no, mi George? Mira, y todavía el periódico de Sun todavía sacó la portada así muy, ellos muy seguros. Ah, ya se parecen las de la mano, exclusiva ya, todo. Parece la revista Órale. <¿No>? Pues quién sabe, hermanitas, qué esté pasando, pero todo está muy extraño por allá. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar mejor de lo que pasa por acá, por nuestros rumbos. Oigan, hermanitas, fíjense que les voy a contar algo que estuvo bien chistoso. Philip, ¿tú has visto el programa este de Envinadas? Sí, con Marianita Botas. Mariana Botas, que me encanta su voz de... Te gusta su voz porque hablan igual, mi George, tú y ella. Oye, parecen hermana. Ella sí te podría decir, hermana. Dice, no lo puedo creer. Ay, no. Me encanta Mariana Botadura. Sí. Está también Jessica Daniela Segura. Daniela Luján también. Y Jessica Segura, que también cuenta unas historias muy... Bueno, las tres cuentan historias muy buenas. Sí. Porque me gusta que no andan despantadas ni nada, sino que dicen lo que... Pues lo que les pasó, lo que se enteran y todo, está bien padre. A mí me gusta mucho su programa, me divierten mucho. Pero resulta, Philip, que estaba viendo un video que estuvo de invitada a Fabiola Campomanes, que por cierto me cayó muy bien, porque siempre es como pesadita, ¿eh? Pero ahí en ese programa estuvo súper, súper agradable, hablando de cualquier cosa que le preguntaron, ella platicó, ¿no? ¿Será 100% natural Fabiola Campomanes? Mi George. ¿Cómo? Pues está tremenda esa mujer, pero tremenda. Siempre ha tenido cuerpazo, Philip. No, pero no, Juan, es mi George. Oye, tampoco no sé es si que... se haya dado sus arregladitas, pero siempre se ha visto muy bien, la verdad. Cuerpazo. ¿Tiene cinturita? No, bueno. Tiene atractivo esa mujer. Piernotas, caderotas, sí. No, tiene un cuerpazo. Bueno, pues dice, hermanitas, entre muchas cosas que platicó, ¿no? Porque estuvieron hablando de sexo, de infidelidad, de no sé qué tanto. Pero una historia que me gustó que contó. Dice, Philip, ¿te acuerdas que ella participó en esta serie del Juego de las Llaves? Uh-huh. El Juego de las Llaves, para quien no sepa, es una serie que salió en Netflix. Creo que van dos temporadas. Llevan dos. Y que abordaba como el intercambio de parejas y esas cosas, ¿no?
Y entonces estaba bien, bien. Ay, ¿te acuerdas que salió también en la segunda temporada Laura León, Alejandra Guzmán? Sí, sí, sí. A mí me gustó más la primera temporada, la mera verdad. Pero la segunda, como quiera, estuvo bien. Bueno, entonces bien cachonda esa serie. Pues Fabiola Campomanes participó ahí. Y entonces dice Philip, cuenta que que ya estaban grabando la serie y todo, estaba todo normal en las grabaciones y todo eso, pero se usaban muchos juguetitos sexuales ahí, para la escenografía y para algunas escenas, y ya saben, ¿no? Entonces que iban gentes de algunas empresas de sex shop y eso, pues a llevar los productos y ahora sí que llevaban el buffet para que eligieran qué necesitaban, ¿no? Oye, aparte, y ya, para explicar, porque luego hay unos millones que tú dices, ¿y esto cómo caramba se usa? Y no tienes ni idea para qué es, pues sí. Entonces ya la producción elegía qué productos iba a ocupar y todo, y ya los acomodaban y ya le explicaban a los actores y todo, ¿no? Todo muy bien. Estuvieron grabando. Bueno, pues resulta, hermanitas, con que, ¿qué creen? Que ya cuando terminaron las grabaciones, ay, aquí está, tú ya te trabaste con esta mujer. Bueno, que resulta que ya cuando termina la grabación que estaban haciendo, la gente de la sex shop pasó con todos los actores, Philip, y les dio un regalito. Les dijo, ándele pues, un regalito. Nada más tienes cuidado en fotos de la serie con la protagonista, aquí no entra. Y no me la pongas, por favor. Bueno, pon a todos menos a la protagonista, gracias. Bueno, y entonces, ¿qué les pasó a dar regalitos, Philip? Pues, ¿qué crees que eran los regalitos? ¿Qué eran? Pues, productos de la sex shop, Philip. Sí, que les dio. Y dice la Campomanes que a ella le tocó uno de esos buenos, hermanitas, de esos que hacen así, ¿no? Ah, pero la que no sabe. Y que le pones varias velocidades y luego estás en... Y le pones la otra... Me recordaste a alguien que dijo, yo no sé de ese caso. No, bueno, imagínate si supiera. Bueno, pues que le dan ese regalo. Y ella dijo, ay, muchas gracias, ¿no? Ya sabes, todos lo vieron así como, ay, qué chistoso, ¿cómo me regalan esto? Pero se lo embolsó y se lo llevó a su casa. Pues dice que en esa época no tenía novio. Y entonces en una de esas hermanitas, pues de que una no tiene novio, dijo, ay, pues ¿de qué me servirá el juguetito que me regalaron? Y que le pone las pilas, hermanas. Y que... Y así estaba. Pues que rápido le agarró el modo, Philip. Que dijo, ay, Dios mío, yo no había comprado uno de estos, bendito quien me lo regaló. Y que entonces, hermanitas, ya Fabiola Campomanes agarraba su juguete para todo. Que si iba al foro, lo echaba ahí en el neceser. Que si iba a un viaje, lo echaba en la maleta. Que si iba para el súper, lo echaba en la bolsa esa del Soriana. Y así lo traía, dijo, para donde se ofrezca. Mira, digo, una sugerencia, para que luego no anden cargando en la bolsa, ya llévense lo puesto. No, porque a veces se activa, Fili, y ya, ni para adelante. Bueno, entonces dice Fili que de repente los mandaron a una locación a grabar, y ahí va con su juguete, Fili. Y ya llegó a la locación, le dieron su habitación, acomodó sus cosas y acomodó su juguete. Bueno, pues ya regresaba de trabajar, hermanita, se daba su buena bañada y decía, ay, pues venga para acá, vámonos a dormir, mi amor. Y haga... Parecía que había un mosco en la habitación. Pues ya que agarra todo el juguete. Y así, y así, y así, diario, dice que diario, ahora sí que diario le ponía Jorge al niño. Dice que ella estaba encantada, feliz. Dice, ay, pues le hallé muy, muy, mira, no te da problemas y te provocan cosas mejores, dijo. No, y acuérdate todo, el último novio que tuvo. Sí, ya la violentó, ay, no, ¿para qué quiero eso? Si este ni hace nada, este nada más da caricia. Bueno, pues dice que un día
ya, ¿no? De madrugada se echó a su novio este portátil y se quedó bien dormida. Y pues ya, ahí quedó el novio botado en la cama, hermanitas. Y ya saben, con uno que se voltea para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, pues que ya cuando menos se dio cuenta que el novio quedó así revuelto entre las sábanas. Y que se le suena el despertador bien temprano, porque tenía el llamado bien temprano. Y que se para como loca a bañar, cambiar y todo, y vámonos al llamado porque ya es bien tarde. Ay, Dios mío, ya están allá abajo, tengo que salir, ya se fue. Y que se le olvida entre las sábanas de aquel. Ay, no. Bueno, pues ya, se va, hermanitas. Regresa, bueno, dice que allá en el llamado se acuerda. Ay, ¿dónde quedó mi novio? ¿Dónde quedó? Ay, estaría como yo con mi novio. Mi pareja. Pues sí, pero por lo menos el otro la hacía feliz. No te contesta preguntas, ¿no? Bueno, pues que dice, ay, Dios, se quedó, creo, ojalá que no vayan a limpiar. Regresa Philip en la noche, la habitación, pero pulcra, pulcra, limpia. El niño, ¿dónde está? Y se pone a buscar, a buscar, a buscar cajones, mesa, todo, todo, closet, todo. No está, hermanitas. Ándale. Bueno, eso sí le dolió más que cuando ha tronado con sus exes. Pues sí le dolió, pero además dijo, ¿y ahora cómo les hablo a la recepción? ¿Me robaron? ¿Cómo les digo? Pues sí, mi York. Oye, no era cualquier cosa. ¿La hacía realmente feliz? Pues sí, pero como quiera da pena. Bueno, pues que entonces ya el otro día se esperó a que llegara la de la intendencia, hermanitas. Y ya vio que andaba ahí la muchacha y que va y que le dice, hola, buenos días, oiga... fíjese que ayer me limpiaron mi habitación. Ah, sí, señorita, se la limpié yo. Dice, bueno, pues resulta con que yo tenía un juguete ahí que traje desde México y pues no está. Me imagino que se lo llevaron, lo tiraron o no sé qué hayan hecho para ver si me lo devuelven. Y que le dijo la señorita, ay, un juguete. Ay, no me acuerdo, no lo vi. Pues déjeme checar, y yo se lo voy y se lo regreso, no se preocupe. Ah, sí, está bien, le encargo, sí, bueno. Dice, pues yo ya di por hecho que la mujer entendió, Philip. Claro. Y ya, la mujer se fue a investigar. Pero yo creo que cuando le... ¿Ves que cómo quitan las sábanas? Que las quitan y le van haciendo así. Ah. yo creo que ahí se fue envuelto, bien envuelto, niño envuelto. Oigan, hermanitas, pues que no encontraron ningún juguete, o sabrá Dios quién lo encontró, lo lavó y dijo, este es para mí, vete a saber. Pues van ustedes a creer que más tarde llega la misma señorita de intendencia y toca la puerta. Ay, doña Fabiola, ya le traigo su juguete. Ay, bendito sea Dios, qué bueno, dámelo, dámelo, le dijo. Dice que no le entregó un peluche todo desgreñado que encontraron en la bodega. Un peluche, dice. Este es, señorita, fue el único que encontramos ahí en la lavandería. Dice que yo creo que se les fue el peluche a la lavadora, que salió así como bruja. Y les dijo, no, este no era. Ay, no me diga, ¿de qué color era su juguete? No, el mío es así, rosita, con manchitas. Pues nunca apareció el mendigo juguete, hermanas. ¿Quién sabe si sería la señora, la misma señora de la intendencia? De hecho, no, pues... ¿para no, qué de dicho, no, no, si yo también necesitaba marido. Vamos a ver sus mensajes, hermanitas. ¿Qué hubieran hecho si se les pierde el hombre? Que luego en los aeropuertos, mi George, cuando te revisan la maleta, imagínate que abres la maleta... Va saliendo, no, pues qué horror. Ay, me la abren, la ve y le digo, ay, ¿qué? ¿Usted no los usa o qué? ¿Qué tiene? No, tú eres capaz de decirle, te regalo uno, traigo tres, si ya te conozco. Escoge el que más te guste. Horacio, dice, con una raja de canela, no, Horacio. Ay, no. No era para eso. Sirve también, Philip, sirve para eso también, para saber. O sea, sí. Mar Menra dice, ahora ya sabemos quién es la pareja de la Gigi. A ver. Es chaparrita, mi pareja.
Haz de cuenta, dice Gigi, yo hace años trabajé limpiando cuartos en un hotel y un día en un cuarto que ya se había ido, encontré uno de madera como de 30 centímetros, bien feo. ¡Ay, de madera! ¡Ay, no, qué horror! ¿Cómo de madera? No, no sería un palo de escoba tu hermana, no la pegues. Era para romper la piñata, hermana. No creo, más bien era un beisbolista que dejó ahí su bat y ya tú dices que era. Teresa de Cedos dice, Gigita la auténtica. Ay, hermanitos, el amor es el amor. En todas sus dimensiones. Luis Berardi dice, saluditos a la producer y sus conferencias exitosas, hermosa, antigua y clásica. Ya da conferencias también la productora. Chismeta, ay, no. Dice, yo nunca lo he usado. Ay, hermanita, de lo que te pierdes. Eso sí, chécate bien las pilas, no te vayas a quedar pegada. Cuando llegue el marido y tú. Lady Molano dice: ¿yo qué hago? ¿A rey muerto? ¿Rey puesto? Pues sí. Ya te lo quedaste. María Eugenia Lizeli dice: sacó su foto y quedó y recompensa. A ver, Violeta, ay, yo no más hubiera reclamado, yo ya voy y compro otro, pues ya qué hijos le hacemos, ¿no? Ah, pero luego yo me imagino que hay como marcas muy específicas, formas, tamaños, ¿no? Pues sí, pero ya te lo robaron o te lo perdieron, ya de lo que, pues, ¿qué le hago? Para saber quién lo usó también. Ay, no, sí, no. Bueno, eso sí. Dice o Violeta. A servir como, como jeringa. Yo trabajé en un hotel, las camaristas hacían rifa cuando encontraban algo así. ¡Ay, no la friques! Estas salieron peor que yo. Paula Búcaro dice, al peluche seguro lo agarró el novio portátil y así de despeluchado quedó. Ya después estaba con el perrito, ese peluche que le llevaron. Fíjate los dos ahí. Dice Mar y Sol GR. Ay, no, guácala, dice, usar el de otra persona, hasta enfermedades te pueden transmitir. Pues sí, hermanita, sí, pero hay, dice hay que personas, sí, hay personas. Lo tienes que lavar bien y le tienes, hay un líquido que venden tu Philip en la sex shop que le regas y ya lo dejas y se seca solo y mata todas las bacterias. Ah, sí. También para el que se usa para lavar el uyuyuy, también le tienes que dar su... Y ya lo dejas ahí, y ya. Pero primero lo lavas, no sean puercas. Imagínate, le echa todo costrudo. Ya todo grueso del cochambre. Maggie Strong dice, matanga, dijo la changa. Ay, bueno, vamos a continuar, hermanitas. Oigan... Pues ya ven, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando de que el Mr. Mayer, le llaman ahora, pues que no entró a la casa de los famosos? Ya es el abuelo, ¿no? Ya no es el abuelo. O el tata, ¿cómo le decían? Tata. Pero ahora ya es Mr. Mayer. Ay, ahora. Bueno, pues resulta con que ya hizo un en vivo con sus miles y millones de seguidores y ya tú, Filip, pues que no entiende de dónde salió todo el chismarajo. ¿Quién inventó eso, Dios mío? Pues la Vicky López, ¿quién más? No, espérate, vamos a ver qué dice. Ahorita le respondemos, ya sabes que una pausicona no gana. A ver. Todo el mundo ha hablado y ha especulado con respecto a mi entrada a la participación a la casa de los famosos Telemundo. Y yo no he dado ninguna declaración, yo no he dicho absolutamente nada. No sé de dónde ni cómo se filtró la información. Y lo único que les voy a decir son cosas rápidamente. Número uno, recibí una invitación justamente de la producción. También recibí invitación de la parte de Telemundo, donde me invitaban a entrar en estos días que pasaron. Me hicieron una invitación y una propuesta muy interesante. Para mí, lo estuve pensando muchos días, hice todo lo posible, les puedo decir que hice todo lo posible para dejar arregladas las cosas, poder estar en la casa de los famosos
a la actual, la Casa de los Famosos de Telemundo. Todo el mundo especuló que si podía, no podía, si debía, no debía. Hubo gente que dijo que no podía entrar, que porque se había firmado que si ya había yo hecho una, la Casa de los Famosos México, no podía entrar. Sí, sí puedo. Si yo hubiera tomado la decisión, si hubiera podido entrar. Quiero dejar todo eso claro. Sí estuve a punto de entrar. Les juro que hice todo lo posible porque para mí era importante, era un reto muy interesante el hecho de que me invitaron a participar, pero lamentablemente los tiempos no se daban. Tengo muchos compromisos, tengo muchas cosas, y el hecho de que yo entrara a la Casa de los Famosos ahorita y dejara todos los proyectos que traigo, todo lo que estoy haciendo, y además dejar a mi familia nuevamente sola, dejar a mi familia aquí. Entonces tomé la decisión de no entrar, me disculpé con la producción, ya estaba todo listo, digámoslo así, y creo que tomé la mejor decisión. Yo no tengo exclusividad con nadie, yo puedo trabajar donde quiera. Tampoco tuvo que ver cosas de dinero, porque no fue cosa de dinero, llegamos a un buen acuerdo. Yo no podía estar más tiempo porque tengo otros compromisos, tengo contratos ya hechos que no podía yo faltar, y mi palabra es muy importante. Y les dije, yo no puedo faltar a esto porque ya me comprometí. Y les pedí que me dieran chance de entrar, aunque sea unas semanas, y obviamente me dijeron, no podemos, el formato no lo permite, tenemos que respetar el formato, lo cual hay que reconocer. Los productores de Endemol, mis respetos, porque me dijeron, pues no. Y ellos tomaron la decisión, me dijeron que si yo entraba tenía que ser las 10 semanas. Pues yo les dije que entonces no iba a poder, que muchas gracias con todo y el contrato muy importante y jugoso que me hicieron. Tomé la decisión de no hacerlo. Dice, todo mundo es todo mundo, mi George. No fue especulación, de entrada. Fue confirmación. ¿Por qué? ¿Por qué lo confirmamos en varios programas? Porque lo dijo, como tú dijiste, Philip, Vicky López, sus relaciones públicas. Claro. Lo dijo ella. Entonces, no fue especulación, fue confirmación. Ella dijo que entraba el fin de semana a la Casa de los Famosos. Dijo que había negociado en dólares. Cuando tú hablas de negocio en dólares, es porque ya está cerrado el contrato, Philip. Claro. Y además dijo que incluía una carta de seguridad. ¿Te acuerdas que lo dijimos, Philip? Que todos dijimos. Incluso, bueno, ajá. ¿Y eso qué vas a hacer, no? Bueno, pues eso mismo le preguntaron en el chat este del chacaleo, en el chat de periodistas, que qué pasaba a ser una carta de seguridad, porque nunca lo habíamos oído. Y mira, Sergio Mayer, para que sepas de dónde salió, porque ahora resulta que Pancha no sabe. Ahí está. Ahí está parte de los mensajes que hubo ahí. Dice, ¿cómo es eso que traen carta de seguridad? Y contestó Vic López, por si hay golpes, ¿quién responde? Si se llegaran a pegar, en lo que entra la seguridad a separar, ¿cómo quedan con un mal golpe? Nunca le entendí, pero bueno, me imagino que sí. Y le contestan, no me imagino a Mayer dando madrazos. Dice Vicky, al menos ya tengo dos fiestas aseguradas, dos eventos, la fiesta de salida y la de Mayer, jaja. Pues, a ver, miren cómo nos quedamos. Aquí no se miente, ya les dije, soy chismosa, pero no mentirosa, así que... ¿Por qué mienten, Philip? A ver, era tan sencillo decir, lo teníamos confirmado y de última tuvimos que cancelar. Bueno, pues muy entendible. Y no ayer el mismo, tú estabas comentando, no el mismo, el mismo domingo. Estaba ahí subiendo a sus historias de Instagram, así como que cositas de Telemundo. Entonces, por un lado dices, no sé cómo salió, pero por otro lado sí estabas ahí dándole. Y por otro lado, sí, ya de última él fue el que canceló. Pura mentira, pura charlatanería. Ahora que lo querían las 10 semanas completas, por fin, ¿no que era por elección del público? Pues sí, se supone que tú no sabes si vas a salir a los 3 días o a las 10 semanas, ¿no? Pero lo querían 10 semanas. Y ahí en el mensaje de Vicky López dice, ya tengo asegurada la fiesta de la salida y la de Mayer. Ay, no. En fin, entró Paulo Quevedo. Gracias.
Ay, ay, ay. Oye, no, pues, no, lo han estado ninguneando bien feo, Filip. ¿No ves que no le querían dar ni cama? Ay. Dice que eso se me hace a mí una gatada de la producción. Filip, si vas a entrar a una casa, por lo menos tienes que tener asegurada tu cama y tu comida. Pues ¿no? Sí. Por lo menos. O sea, ahí los ponen a batallar, que a ver quién los recibe, quién les da un espacito para acostarse. Nadie lo quería recibir. Pues no, porque si le ven posibilidades, tiene trayectoria, es galán. No, pero a cualquiera que entre no le quieren dar a que porque ya estamos organizados, que porque ya somos un equipo, que porque de esto, que porque... Pura tarugada, pura... Ve, ¿te das cuenta cómo es la gente de fea? O sea, ¿estás hablando de darle espacio para que se acueste una persona, Filip? No. Pero así... No, y la que anda retepegada es la española esa. Ay, no, ya me está cayendo gorda, ¿eh? Ay, sí, me imagino. ¿Cómo se llama esta? Ay, no, quién sabe cómo se llama. Pero, ay, no, le habla hasta el oído tú, Filip. Pero deja esos celos a un lado, tú. Yo lo vi primero, española, y soy mexicana. Vamos a leer sus mensajes, hermanitas. ¿Cómo se quedó el señor Mr. Mayor? Ay, no sé de dónde salió, dice Araceli Aguilar. El karma de Mayer, todo trabajo se le vendrá abajo por cortar la vida de Héctor Parra. Dice, asimismo, la Chimu y la Trufia. Dice Adriana, no, Arlina Matusalén Suárez. Dice, no te pongas celosa, Chichi. Ay, hermana, pues es que una, mira, anda haciendo su luchita y llega una española guapa y te da vuelta. Mira que Alejandro Centeno dice, la casa de los famosos cuatro de Estados Unidos es un fracaso, aceptémoslo. Pues mira, a mí sí me da hueva la mera verdad, ¿eh? Luis Ajem dice, ni él se lo cree, siempre resulta que es el hombre más buscado y ocupado. ¿Cuáles proyectos? No puedo dejar solas a mujeres adultas, insulta la inteligencia de quien lo ve. No, pero dice, es que tengo muchos proyectos, muchos. Pues si no es la casa de los famosos, ¿cuál? Porque tiene su documental también, que a ver si no sale como este último. Tiene el documental, tiene este, ¿qué más? El libro, tiene ¿qué más? ¿Quién sabe? Ay, eso del libro ya pasó sin pena ni gloria, mi George. Ya no, quedaron allá. A Mérida, y eso también nos enteramos por Vicky López, que se fue a Mérida que a presentarlo. Dijo, ya cuando regrese les explicará. Allí está. Ay, no. Dice Elizabeth del Naja, el mamayer a todo le da, a nada le pega, siempre quedando como payaso. Hubiera entrado para que demostrara que él hizo el Team Infierno. Tan unido el Team Infierno, no. Afuera vamos a triunfar, decían. Ay, no, Leslie Elizondo dice, ¿qué le sorprende si hasta el hijo ya se quitó el apellido de ese venido a menos? Ay, sí, hermanita. Sí, dicen. Oigan, muchos andan cambiando de nombre. También sabes quién me enteré que va a cambiar de nombre, tú, Filip. Bueno, lee ese mensaje y ahorita te digo. Nay González dice, la Mayer quiere quedar como exigente. Si se escucha cómo le chillan las tripas, dice, por eso es tan tranza. Ay, ahora le chillan las tripas. Fíjate, Billy, el hijo de Sergio Mayer Mori, dice que ahora se va a llamar Sergio Mori, nada más. Dana Paola, que ya no va a ser Dana Paola, ahora nada más es Dana. Ajá. Ay, ¿por qué se quitó el Paola? Ay, suena bonito. Dijo, ¿no ves que ya en su última producción o algo así, o video, no sé, ya nomás aparece Dana? Ay, no, va a sonar como... Paola. Va a sonar como Dana, la Dana tú. Como Dana Vázquez, ándale, pues. No, pero acá se escribe diferente porque la otra es Dana, ¿eh? Ah. Y ella es Dana, bueno. Y ahora, ¿quién creen, hermanitas, que se cambia también el nombre por tercera vez? Vez consecutiva. ¿Quién? Ni se lo imaginan. ¿Por tercera vez? ¿Achis? ¿Quién tú?
Por tercera, esta sería la tercera vez que se lo cambia. ¿Quién? Y ya está a punto, ¿eh? A punto. Porque, por cierto, ahorita está grabando sus nuevos temas musicales. Y ya con esta nueva producción ya va a salir el nuevo nombre. No, pues no le doy. Bueno, pues a ver, este artista, la primera vez que apareció en el mundo artístico, se llamaba Cristian Castro, con CH, Philip, ¿te acuerdas? CH, Cristian Castro. Después se llamó Cristian, sin H, y ya sin el Castro. ¿Por qué se lo cambió? Porque recordemos que Valeria Lieberman se quedó con su nombre artístico. Y Valeria Lieberman cobraba todo lo que fuera nombre de Cristian Castro con H. Entonces, lo que hizo Cristian fue cambiarse a Cristian, ya sin H y sin Castro, a que fuera otro artista. Y ya Valeria Lieberman no pudiera cobrar a su nombre. Bueno, ya así lo hemos conocido. Ah, pues ahora ya se hartó de esto, o quién sabe qué broncas traerá, ve tú a saber, porque después de que terminó con Mariela, ya se cambia ahora el nombre a Cristian con K. ¿Sabes quién se llamaba así con K? ¿Te acuerdas del mago Cristian Krishan? Así escribía a Cristian con K. Ahora sí se va a llamar Cristian Castro, Cristian con K. ¿Por qué? Pues sabrá Dios. ¿Qué le firmó a esta mujer, Cristian? ¿Por qué hace? Bueno, acaba de conocer y ya te doy, te firmo, andas obvio. Pues ¿para qué le hacemos saltar, Hugo? Tú también, Philip. No. Pero así se va a llamar ya. ¿En qué va a acabar este hombre? ¿Va a terminar siendo Chris? Pues ¿qué más le ponemos? Ya pasó por todas, Philip. Y ahora va a ser Chris. Bueno, nomás esto les adelanto. Pero vamos a cambiar de tema, hermanitas. Y resulta con que, fíjense nada más, que te acuerdas, Philip, que en algún momento Gloria Trevi demandó a Chumel Torres. Sí. Y lo demandó porque él estuvo haciendo bromas a nombre de Gloria Trevi, ¿no? Que él no la bajaba de que Gloria manejaba la trata o algo así de entender. Es que hacía memes Chumel, y haz de cuenta que decía, Gloria no canta, pero trata, ¿no? Pero haciendo referencia a la trata de personas. Entonces, siempre como que burlándose en ese sentido. Que nuevamente es lo mismo que ocurre con el caso de ellas, mi George. O sea, todo el mundo le tira a Gloria o le tira a las otras chicas, pero dejan a un lado a Sergio. Y Sergio queda como el inocente, Sergio queda como el que no hizo nada. Bueno, a Sergio por tantos... Pues siempre es el que menos friegan, a Sergio Andrade. Y Sergio es el más puerco de los puercos. Bueno, pues Chumel, por eso se enojó Gloria. Que decía, ok, me tiras a mí, pero pues te recuerdo que era el señor, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas, Philip, que de hecho lo demandó? Y después Chumel dijo que había sacado un papel que decía que le habían votado la demanda, que no se la habían aceptado a Gloria. Y ya, la desestimaron, que había sido desestimada la demanda. Bueno, pues Gloria Trevi lo volvió a meter, pero ahora de otra manera. Según lo que yo me enteré, fue porque como que faltaron elementos para comprobar lo que estaba diciendo la Trevi, ¿no? Bueno, pues volvieron a meter la demanda, pues ya salió la resolución, Philip. ¿Tan rápido? Ya, y que Chumel tiene que pagar un dineral, Philip. Ándele. Vamos a ver el documento. A ver. Sí. Dice Ciudad de México, 19 de marzo del 2024, Dialect IP Studio. Dice, señora Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, artísticamente conocida como Gloria Trevi Presente. Por medio de la presente, se hace del conocimiento que el día de hoy se resolvió la infracción en materia de comercio que promovió contra de José Manuel Torres Morales, públicamente conocido como Chumel Torres, tramitada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el expediente tal, en la cual se determinó declarar infractor a Chumel Torres por la reproducción no autorizada de su obra musical titulada Todos me miran y con fines de lucro.
En tal sentido, le informo que la autoridad estableció que Chumel Torres explotó su obra musical con fines de lucro, en razón de que se realizó dicha conducta en un programa de entretenimiento que transmite vía streaming en la plataforma de YouTube, y debido a que dejó exhibido dicho video en su canal de streaming para que cualquier usuario pudiera reproducir el video en cualquier momento y desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet. Siguiendo el orden lógico, se le informa que la autoridad resolutora determinó imponerle a Chumel Torres una sanción económica de 5,000 UMAS, unidad de medida y actualización, que traducida en pesos asciende, ¡ay! Aquí está. Asciende aproximadamente a 500,000 pesos mexicanos, y le ordenó abstenerse a seguir cometiendo la conducta infractora, bajo el apercibimiento de que de no cumplir le serán impuestas las sanciones que conforme derecho procedan. Quedo atento para cualquier duda o comentario referente a la presente comunicación. Atentamente, Hugo Torres, Hugo Alonso Torres Martínez, y ahí viene el teléfono. Pues ahí está, 500,000 pesos tendrá que pagar, y por lo que entiendo, esto fue lo que determina esta, el INPI, ¿no? El INPI, que es esta institución que defiende la propiedad industrial, marcas y todo lo que tiene que ver con esto. Porque en realidad no es porque le dijo lo de la trata. No. Es porque en algún momento utilizó la música de Gloria Trevi, me imagino que en algunos videos o en algún video o no sé en qué, pero utilizó obviamente el nombre y la música de Gloria Trevi. Yo me imagino, mi George, que lo debió haber utilizado, pero utilizado con saña, ¿no? En el mismo sentido de sí, porque digo, muchísima gente ha utilizado el material de Gloria, ¿no? Esa es la realidad, y no pasa de que te cobren por el uso de la música. Exacto. Pero en este caso, pues si lo ocupó y aparte se burló y aparte dijo cosa y media, pues aquí lo que me gusta, Filip, es que el INPI pues de alguna manera sí te protege, ¿no? Sí. Porque si tienes tu nombre registrado, tu música registrada, tus proyectos registrados, y viene alguien y con la mano y la cintura se quiere aprovechar, pues ahí está, que sí se puede hacer justicia, Filip. Y qué que bueno. Listo, que ande hablando de ti, o que ande usando tu imagen, o que ande usando tu marca, o tu logo, o lo que sea, pues hay consecuencias. Eso está bueno. Fíjate que se me hace muy raro de Chumel, porque él, que se ha dedicado toda la vida a trabajar en redes sociales, a trabajar en YouTube, oye, que no sepa que meter un tema musical que no le pertenece o no le corresponde, utilizarlo sin esperar que tuviera una reacción, se me hace como muy ilógico, muy extraño, pero bueno, pues a final de cuentas ya la... Ahí hay otro papel que habla sobre las prohibiciones que le hicieron a Chumel. Porque además de que tiene que pagar los 500,000 pesos, hay también prohibiciones que tiene, que debe de cumplir. No sé si después de esto él pueda, ¿cómo se dice? Como apelar. Como apelar, me imagino que sí podrá, pero por lo pronto es lo que salió. A ver si tenemos el otro papel, Omar, porfa. Ahora, para Chumel tampoco es que creo que se vaya a quedar pobre por pagar 500,000 pesos. Es una fuerte cantidad. No es que te quedes pobre o no, Filip, son 500,000 pesos, que son como $30,000, que a cualquiera podrás tener mucho dinero o poco, a cualquiera nos duelen $30,000. No la friegues, o sea. Pero para, sí, el daño que seguramente considera Gloria, tampoco es que creo que le parezca mucho. Imagínate si está demandando a TV Azteca por 180 y tantos millones de dólares. Porque a ver, es el dinero, pero también, pues, es como un antecedente, ¿no? Tendrá que pagar también los costes de los abogados y todo eso. Eso. O sea, si le va más sus abogados, porque también debió haber contratado abogados. O sea, si le suman, hermanitas, ya no son 500,000. Sí, caray. ¿Sabrías a cuánto te da la cantidad? Y aparte yo creo que también Gloria lo hace un poquito como para sentar precedente, ¿no, mi George? Y para decir, esto es para que vean que si alguien más hace lo mismo, pues hay consecuencias legales, me imagino. Y está bien, Jorgito, está bien que se defienda Gloria. Mi pregunta es, ¿y Sergio para cuándo? No, o sea, está bien. No sabría decir, porque lo de Sergio, pues ni para atrás ni para adelante.
está bien que te defiendas de todo mundo, que te defiendas de Azteca, que te defiendas de Alín, que te defiendas de todos. ¡Qué bueno! Pero recordemos pues, que el que hizo más daño en toda esta historia pues, fue un tal Sergio Andrade. Entonces, pues, mientras no haya la justicia en ese sentido, pues como que decimos, ok, sí, está bien. Pero, ¿y el mero mero? ¿Cuándo lo veremos encerrado? Yo creo que eso ya no lo verá nuestro ojo. Aquí tengo este papel. Dice, se declara administrativamente la infracción en materia de comercio prevista en la fracción tal y tal en contra de Chumel Torres, ¿no? Después dice, se ordena a José Manuel Torres Morales, públicamente conocido como Chumel Torres, que se abstenga de comunicar públicamente, poner a disposición y utilizar públicamente la obra base de la acción. Todos me miran. Dice, en el presente plazo de 15 días hábiles, siguiendo la notificación de la presente resolución, para que tome las medidas necesarias para no seguir cometiendo la infracción que dio motivo a la presente resolución. Después dice, se impone a José Manuel Torres el equivalente a lo que dijiste de los 500 mil pesos. Deja ver, lo que quiero ver es si dicen en qué tiempo los tiene que pagar supuestamente. Se declara la definitividad de las medidas provisionales contenidas en el oficio número tal del 15 de marzo del 2023, emitido en el expediente citado. Pues no dice, pues sí, habla de 15 días, pero no sé si los 15 días sean para absolutamente para todo. Pero por lo pronto, pues que tiene que pagar, hermanitas, no lo sé. Vamos a leer sus mensajes. Ay, y también sabes de qué me enteré, Filip, que por el tema de la demanda que tiene Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas allá en Estados Unidos, que hubo audiencia y llegó la abogada Camille Vázquez, que es la abogada Gloria Trevi, porque ellos insisten en que se den a conocer los nombres de las mujeres que están demandando, que ya ves que les llaman Jane Doe o así, ¿no? Bueno, pues que el día de hoy que hubo la audiencia, otra vez salió a favor de ellas, que siguen siendo anónimas, siguen sin determinar, sin hacer públicos sus nombres. Pues anónimas, entre comillas, mi George, porque pues ya no, digo... Como no, o sea, de que al final tenemos idea de quién puede ser, sí, pero al final no públicamente no está confirmado el nombre de ellas. Sí, no, confirmado no, pero pues y ya. Tienen que escribirles llamando Jane Doe, y de ahí no la sacan y no las han obligado a que publiquen sus nombres, no sé por qué, pero bueno. Jane Fernández, le diremos entonces. Pues sabrá Dios, pero así va. Dice Maggie, lo que pasó es que Chumel agarró la canción de Todos Me Miran burlándose de el esposo de Anaí, que parece hermana. Entonces ya viene la otra demanda. Pero a ver. También, a ver, Chumel se burla del esposo de Anaí porque parece hermana, ¿en serio? Toda la vida se ha dicho de Chumel también. O sea, tampoco es un secreto que de Chumel... Se diga que ahí es el más varonil del mundo. No lo es. Y él lo dice. Él dice, es que a mí siempre me dicen que soy gay. Siempre le dicen a Chumel. ¿Y si eso no es? Él dice que no. Pero siempre se lo dicen. Oye, pues digo, si te vas a burlar de eso, de alguien, pues es porque tú sí eres un machote en todo lo que... En toda la extensión de la palabra. Ay, eso ya no hay, Filip, no la friegues. ¿De dónde lo sacamos ya un machote? Pues sí, también. Vete a lo... Ay, ya se fue el Filip. Que se vaya a los antros de allá de Monterrey, los de gruperos, para que vea los machotes. Ay, no. Dices que no hay machotes y se fue el Philip. Se fue el Philip, dije que no hay machotes y se salió corriendo. Dice Jessica Rubio, defienda a la Campomanes que no es el tema dinero, es el sentimental. Uno se enamora de ese. Dice, y dos, Philip, Gigi cuando se case nos tiene a todas para pagar los 35 metros de loneta. Ay, no seas fea, ¿cómo voy a llevar loneta? Blanca de la pared. Para la cola de novia, ay, no seas fea, yo le pido la tela al Mixi, no friegues, bordado. Gaby García dice, ya se fue por machote.
Ay, la Billy. Ay, ni nos dimos cuenta que él fue el que se salió. Ahorita va a decir, me sacó mis nylon, ¿qué? Ah, sí, qué lista. Judith Echeverría dice, el Chumel es un asco. Ay, tu hermanita, ya te lo acabaste al otro pobre. Dice, Rosy Rivera, Gloria ridícula. Pero con 500,000, hermanita. Dice Ivonne, hermanas, un bravo y beso del Philip a mi mami, la señora G, que siempre los ve mientras chambea. Dice, una canción a la muda de la Gigi, porque ya merito me titulo. Saludos, hermana. Señora G, besitos, hermanita. Ahorita que venga el Philip, que le mande el beso, porque ay, ya sabe que se largó. Yo creo que ya no aguantaba. Dice Karina Carrillo, a Philip no le hablen mal de la Trevi tratante, si no se enoja y bien feo. Lo bueno que ya se fue. A ver quién más. Dice Kiki simpática. Ay, no, ese viejo feo desgraciado del Sergio las tiene todas tarugas. Ay, eso sí, hermanita. Dice, porque nadie de esas fulanas hace por demandarlo. Lo amarán tanto que para que lo vean, que para qué lo van a demandar. Por eso hay gente tan fea de modos por ahí. Pues sí, hermanita, yo no entiendo. No, ahora ya la que ya lo quieren demandar y todo, pero a ver, yo mi pregunta es, ahorita les voy a decir, dice Emeterio Pérez, saludos desde Ciudad Neza, Rosy. Ay, saludos, hermanita. Gracias, Emeterio, saludos a Neza. Gracias. Ay, te la brindamos, Emeterio. Ay, cómo eres, saludos. Oigan, hermanita, a ver, mi pregunta es, ok, ya tiene más de 20 años que el señor salió de la cárcel, Sergio Andrade, ¿no? Ya. En ese momento, los únicos que lo llevaron hasta el bote a los tres fueron los papás de Karina Yapor, y con justa razón. Bueno, las demás, pues no hubo denuncias, no hubo nada, no, por eso los dejaron salir, bueno, en especial a Sergio, ¿no? De ellas, yo la verdad es que creo que también fueron víctimas, lo considero, pero bueno, ya eso es cosa de las autoridades, pero a lo que voy de Sergio. Ya pasaron 20 años, ahorita lo demandan, ahorita pueden juntarse todas y demandarlo y todo. ¿El señor cuántos años tiene? ¿Todavía le van a dar cárcel? Claro que no le van a dar cárcel, por edad ya le van a... Ay, sí, es arraigo domiciliario, yo creo. Si se la pasa encerrado el viejo... porque no quiere que lo vean, porque no quiere que le griten que es un puerco, porque no quiere que lo graben, que lo fotografíen, se la pasa encerrado ahorita, que siga encerrado, ¿creen que le va a doler? ¿Le va a afectar? Y tantas muchachitas que abusó, que les hizo la vida imposible el infeliz, ¿va a terminar en arraigo domiciliario acaso? Porque aparte que le digan, tienes que pagarle a las muchachitas tanto dinero, ¿creen que se los va a pagar? Claro que no les va a pagar nada. O sea, ya ese viejo ya la libró. ¿Cuántos años tiene Sergio Andrade, Philip? Ya como 70, yo creo. Sí, fácil, ¿eh? Fácil como 70. Sí, fácilmente. Por ahí más o menos. Gloria, ¿cuántos tiene? Gloria tiene 55. 56 tiene Gloria Trevi. 56. Llegó a los 15 años. Sí, Sergio debe tener 50. No, yo creo que tiene más, Philip. Yo la última vez que revisé, fíjate que decía que tenía 50 y no, algo. Más. Sí, a Gloria, ver. Ponle que Gloria tenga 56 para 70. Ay, Sergio no tenía 14 cuando llegó con ella. No ha de tener 80 años ese señor. Ay, no, ¿en serio? Dice que 68. Ay, dice que 68. Ay, ya salió de la misma edad de Gloria. Ay, no, no es cierto. Sí. No, yo, pues mira, dice que nació en el 55, por lo cual tendría 68 años. Yo creo que no, yo creo que sí anda por ahí de 72, 73. Es de la rodada de doña Pati Chapoy. Ándale. Ah, pues por eso eran íntimos. Uh-huh. Sí, y sí, mínimo tiene 70 ese señor puerco. ¿Sí? Y ya no le van a dar cárcel. Entonces, pues se animó. Pues por eso la demanda que más les interesa es la de Gloria.
porque han de decir, pues este señor ya no le vamos a poder sacar nada, pero Gloria sí tiene. Ahora, ¿quién sabe si el dinero de Gloria está a nombre de Gloria? Porque si no está a nombre de Gloria, pues también va a poder decir, ¿y yo qué? ¿Con qué pago si no tengo? Que ya ves que también eso se les da. Pues sí, pero me imagino que ahí sí puedes demostrar que anda dando conciertos. ¿Cómo no tienes dinero si das y das conciertos y haces serie y haces esto y haces lo otro? O sea, de que le pueden sacar dinero a Gloria, le pueden sacar. Ahora, Mari Boquitas también. La pobre no tiene ni para abogados. ¿Qué le van a sacar? Pero bueno, en fin, hermanita, sabrá Dios. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de Luis Miguel, porque ¿qué creen? Ay, no, hermanitas. Ahora sí que échenme alcohol. Fíjate. ¿Qué pasó? A ver, hermanitas. Bueno, es que hay veces que de veras somos bien tontas. Fíjense. Resulta con que hay una mujer en España, Filip. Hay una mujer en España que tiene 73 años y es fan de Luis Miguel de toda la vida. Como la señora que va a todos los conciertos. Que ya murió, Filip. ¿No te acuerdas? Ya murió la señora que iba a todos los conciertos. Ay, bueno. Échenle el alcohol a Filip. Reacciona, Filip. Ya ves cómo. Perdón, productora, es que ¿sabes qué? Estoy concentrado. A ver si tú estás despierta, productora. Estoy muy despierta toda la vida. El Filip hasta se le fue el aire. No, es que te voy a decir algo. Se me apagó la lámpara que tenía aquí enfrente ahorita que fue eso. Por eso. No, se te apagó la memoria. Lo creo. Bueno, hermanitas, el caso es de que tiene una fan allá en España. Creo que se llama Sandy la señora, 73 años. Bastante, se ve bastante bien, se ve todavía muy joven, guapetona y así, ¿no? Todo normal. Oigan, hermanitas, pues resulta que esta mujer, de repente, pues ya sabes que andaba metida, que en cualquier lugar donde hablaran de Luis Miguel, ahí andaba metida. Y en cualquier lugar ponía corazones y te amo y me encanta y me vuelves loca y por debajo de la mesa acaricio tu rodilla, todo ponía, ¿no? Que soy la incondicional y todo y todo. Todo iba bien. Y ahí va los conciertos de Luis Miguel y así. Una verdadera fan. De repente, hermanitas, un día le llega un mensaje de Luis Miguel. Y entonces, hola, soy Luis Miguel. Ya saben que es como español también. Y entonces, ay, dijo, ¿y ahora esta jalada qué? No te burles de mí, le dijo. ¿Quién eres? Que soy Luis Miguel. Que tú no eres Luis Miguel, ¿cómo vas a ser Luis Miguel si yo soy su fan y sé todo de él? Le dijo. No, pues sí, sí soy. Bueno, pues ahí que estuvieron entre esto y otro, le empezó a mandar audios, Filip, el hombre. Y luego una foto, para que veas que sí soy yo, pues que hablaba igualito tú, Filip. Ay, ella dio brincos de felicidad. Por lo menos sí la hizo dudar. No, no la hizo dudar, la hizo creer. ¿Sí? Porque él le dijo que le escribía y la buscaba porque sabía el tamaño de fan que era y le quería agradecer. Y entonces así le estuvo, pues que eres lo máximo y gracias que yo no acostumbro a agradecer, pero me he dado cuenta, mi equipo me dijo todo lo que has hecho por estar conmigo, por apoyarme y no tengo palabras y así bien padre, ¿no, Filip? Y esta mujer fascinada, tú, Filip. Bueno. Pues, ¿qué creen, hermanitas? Que después ya le empezó a decir Luis Miguel. ¡Ay, tú estás bien guapa! Y entonces le dijo, ¡ay, no me digas eso! Pues, ¿estás bien guapa? ¿Cuántos años tienes? No, pues, si ya puedo ser tu abuelita, tengo 73. ¡Ay, no la friegues! ¡Estás bien buena! Le dijo, ¡estás como paloma! ¡Ah, lloraco! Sí, y entonces le dijo ella, ¡ay, no me digas eso! Si a ti te gustan jóvenes, ¿y ahora por qué andas con paloma? Pero siempre te han gustado bien, muchachitas bien guapas. Le dijo, yo no ando con paloma, ella inventa esas cosas, a mí no me revuelvas con ella. Así, ah, Filip, ya ven que el que nos niega a una, nos niega a todas. Bueno, pues que la empieza a enamorarle Luis Miguel. Ah, y a enamorar, y que estás bien guapa, y que no quiero, y que tú eres lo que yo busqué siempre, y te... Hermanitas, que le pidió matrimonio. Y entonces ella le dijo, ay, no, no me digas eso, ¿cómo crees?
si tú has dicho que nunca te quieres casar con nadie, pero contigo sí. Y entonces ella le dijo, ay, no, 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 a ver, mándamelo en audio o en video, dime que me estás pidiendo. Y ahí va el otro, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres o no? Le dijo, no, bien padre. Ten cuidado, no se te vaya a salir. No se vaya a salir las placas ahorita. Bueno, pues que le dijo que sí, esta mujer. Pues ya no lo pensó. No, dijo, pues ahora. ¿Y qué creen que después le dijo el mentado Luis Miguel, hermanas? ¿Qué le dijo? Que le dijo, oye, nomás pues para ir preparando lo de la boda, ¿tendrás 10,000 dolaritos? Que me hagas favor. Es que ando gastado ahorita. Con lo de la pensión de la chula, ¿no? Pues, ¿qué creen? Ay, no, 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 no. Le deposito. Mandó los 10,000 dólares, Philip. Híjole. Mejor se los hubieras prestado al Chumel, ahorita los va a ocupar. Ay, hermana, siempre cagando la una. Le manda los 10,000 dólares. Y el otro, gracias, muchas gracias. Y le dijo, voy a ir para España tal día. Nos vemos en el aeropuerto, ve por mí. Va a llegar mi equipo de seguridad primero, así asado. Te acercas a ellos para que te lleven al hangar donde voy a llegar yo. Y ahí tienes a la mujer. No se fue a poner pestañas, peluca y todo, Fili. Y que se va para el aeropuerto. Dijo, aquí, ya estoy aquí. Perfecto. Le dijo, gracias. Ya voy, le dijo. Y le dieron las 6, 7, 8 y las 10 en el aeropuerto, esperando. Se quedó esperando como la que iba a Las Vegas de vacaciones. Exacto, y luego dijo, ay, y ya fue y preguntó, oiga, el vuelo tal, no, pues sí, ya llegó, ya todo el mundo se fue, sí, ya hasta llegó el que venía atrás de ellos. Ay, oiga, es que no llegó Luis Miguel. ¿Cuál Luis Miguel? El que canta por debajo de la mesa. Ah, no, ni venía ahí. Y su gente, no, pues tampoco, nadie de ellos. ¿Por qué? Pues es que nos íbamos a casar. Hermanas. Ay, no. Ay, no, se la cuentearon. ¿Y quién crees que fue tu filio? Pues un doble de Luis Miguel. Ay, bueno, pero yo pensé que sabías el nombre del doble. Yo dije, va a decir Gilberto Glees, a ver. Pues un doble, tú, Filip. Bueno. Que se le desapareció y la bloqueó. Sí. Entonces ahora la pobre mujer anda esperando que Luis Miguel, el original, si es que todavía existe, se entere para que por lo menos haga justicia de algo. Pues por lo menos que le recuperen que sea un dinerito, mi George. No, oye, ella dice que no le interesa el dinero, que no tiene, pero tampoco le interesa, que lo que le duele es que se haya burlado de ella y tiene razón. No, sí, claro. Oye, pero fíjate, pues entonces a Paola Rojas le fue menos feo. ¿Por qué? A Paola Rojas pues nomás la sacó a comer en el Uber. ¿Te acuerdas? Pero acuérdate que cuando pidió, yo pedí el Uber, le dijo. Cuando pidió el Uber, ella ya no fue. Pero fíjense, hermanitas, dice Paola Rojas, la periodista, dice que el que llegó a su casa era igualito. Y ella ya se veía trepada en las camionetas con vidrios negros, ¿no? Ya vámonos. Miki le dijo, Miki, ya vámonos. Y le dijo, deja que venga el Uber. Ay, esa es la doña George. Antes no le dijo el Didi, tú, Filip. Pero a ver, si se lo hacen a Paola Rojas, pues sí, ¿qué te puedes esperar tú? Pero ahorita la gente que no me cree que hay dobles, tú, Filip. Ay, no, claro. ¿Dobles? Un día ya me verán llegando al altar con el doble de Luis Miguel. ¿Cómo dice? Acepto, Gigi. No, hermanitas, ay, no, me da un coraje porque le vio la cara. Infeliz, sí. No le depositen así, que no se las cuenten, los famosos no buscan a nadie, oye, si son más creídos que nada. Imagínate, cuando no tienes dinerito, 10,000 dólares, eso me echa, pues claro que aunque lo tengas, Philip, a ver, dile, ve y dile a este señor, ¿cómo se llama? Slim.
oiga, no me presta $10,000, quiero ver que te los dé, aunque tenga millones y millones y millones. Pues no, dinero es dinero. Vamos a leer sus mensajes, hermanitas, pero pues la otra también de enamoradiza, ¿quién le manda? Pues sí, pero si te lo están demostrando con audios y con fotos y con todo, pues dices, ya la hice. Dijo, ya me subí al tren, ya fregué. Laurita Guzmán dice, el Philip se salió porque le llegó la Rod de sorpresa, mira lo que listo. No lo duden. Me dejó ido. No viene la otra semana. Yolandita Ramos dice, no, nada más hay dobles de Luis Miguel, hay triples. Paloma Cueva, chécate si estás con el doble o con el triple. María Sánchez dice, ¿qué pex con la policía cibernética? Pero no te apoyan para eso, ¿sí, George? Ah, pues es un fraude, te tienen que apoyar, Philip. Imagínate nomás. Dice Moni Samarripa, con la inteligencia artificial pueden ponerse la cara y la voz de un famoso. Ah, dale. No. Y si no le sabes bien a eso, Philip, pues te manda, como dice... ¿Lo has visto? El ese filtro que está en TikTok de Juan Gabriel cantando la Guadalupana. Ay, no. ¿Lo has visto? Que sale no. del cielo nervioso y así con su sonrisota. Como Itatí Cantoral. Ándale. Miriam García, dile que tú tienes solo 2,500 y que si quieres se los prestes. Luis Miguel, mándame un saludo y te deposito. Sí. Ay, no, Gabriela dice, si la señora fuera realmente fan, no hubiera creído eso. Hermanita, es que a veces te pueden decir tantas cosas, que es poco a poco, no crean que llegue y dice, soy Luis Miguel, tienes $10,000, pues no, es poco a poco. Ay, no, ¿cómo aparte... los hombres para cuentearte que están enamorados de ti? Y aparte te va diciendo, pues no le digas a nadie, pero mira, esto no lo hago siempre, pero mira, y ya tú te vas creyendo con no, lo no lo digas porque ya sabes cómo son. La prensa, ¿no? La prensa y todo. Yo confío en ti. Ah, sí, mira qué listo. Reino 0381 dice, ya salió Luis Miguel Chichifo. Ataca a las olas como tubo, chico. Cualquier chico rato me busca el Maluma Chichifo también. Ay, normal. A mí ni me busquen, ¿eh? Yo los prefiero sin carrera artística. No, tú les das carrera artística. Que no te haya salido muy bien el jueguito, ese es otro boleto. Germayoni Figueroa dice, por eso el Fernán se fue con la brasileña. Hermana, pensó que tú eras como manejas, que eras tú como manejas casi el mismo Coupe Gaudí. ¿Qué es? Pues, el mismo cuerpazo. Cuerpower, o sea, dice Constanza. Confundió. Pensaba que era yo la que estaba viendo al horizonte. Ajá. Qué listo el infeliz también. Ay, no. Tenemos aquí, ay, Dios mío, tenemos uno de la productora, espérame. Dice Gaby Table y sus amigos imaginarios, que es miembro de nuestro canal. Mis favoritos, muchas gracias. Efraín Guzmán. Dice, esa Chumel es más pasiva que la Gigi, nada más que se hace como el Philip, la varonila. te digo que sí. Y ahorita ya te la decir. Está con nosotros, Philip Torres. Ya te la decir que no, o sea, burlarse del marido de Anaí, porque, o sea, no, no. Entonces es Philip Torres y Chumel Cruz. Y Mario Márquez dice, invítale en shock a la Mayer para que la corras con un huevo, no seas... como a la patita de molcajete. Ay, ay, no sean feas, hermanitas. Oigan, pues vamos a continuar y ahora sí vamos a platicar ya de Héctor Parra. Y Héctor, de Héctor Parra y del otro y del otro y del otro y del peor de los ridículos, hermanitas. Miren, ya no queremos hablar de ese tema, pero hasta parece que se ponen de pechito, Philip. Haz de cuenta que saquen todo lo que tengan por ahí porque ya va a empezar el en shock y hay que darles material. Así sí. Suena, amigo. Que no tienen hoy de qué hablar, pues publica algo para cagarla. Bueno, hermanitas, pues resulta que el día de ayer, la tarde de ayer, Philip, terminando el en shock, pues Daniela Parra
subió a sus redes sociales un mensaje que decía: les tengo una sorpresa en mi Instagram, 5:30 de la tarde. Conéctense, ¿no? Y pues ahí vamos de madre ardiendo, tú, Filip, a ver qué iba a decir. Mira, o de qué se trataba. Yo pensé que iba a echar frijoles de algo. Yo pensé, ¿no? Porque así lo dijo. Y entonces, pues que se conectó en el Instagram, en el Facebook y no sé en dónde tanto. Y ahí estaba. Ay, estoy esperando a que se conecten para decirles de qué se trata. Y estoy, pero bien sonriente. Yo dije, ay, ¿esta irá a echar frijoles o no? Porque está bien sonriente. Pues que así es, Dani. Siempre está sí, pero a veces sí se ve enojada, Filip. Bueno, pero sí. Te digo que yo dije, no, entonces no va a echar frijoles. ¿Quién se quiere hacer? Pues quién sabe. Bueno, a lo mejor es una buena noticia que le dio alguna la abogada, ¿no? O algo así. Bueno, para no hacer el cuento largo, hermanitas, dice, ya ahora sí, ya están conectados, ahora sí, ahí les voy. Dice, les tengo una sorpresa. Y la sorpresa era que estaba en la línea Héctor Parra, hermanitas, desde el reclusorio. ¿Después de cuántos años, mi George? Es casi. Fíjate, volver a escuchar a Héctor. Que te acuerdas que cuando hemos sabido cosas de él de allá adentro, fue a través de cartas que ha hecho. Cuando hizo una carta para agradecer y otra para Daniela y así. Bueno, pero así oír su voz, oír su ánimo, oír cómo está y todo, pues no lo habíamos oído. Y de hecho, ayer mismo se dijo que en imagen iban a tener una entrevista con él. No sé si la pasaron o no el día de hoy, no lo sé. Pero ayer, sorpresa, pues se comunicó Héctor Parra y vamos a ver qué fue lo que dijo. Porque estaba con un ánimo bien padre, Filip, bien buena vibra. Vamos a ver, hermanitas, qué dijo Héctor Parra. Escuchando, pues, hola a todos. Desde el reclusorio Oriente los saluda Héctor Parra. Oigan, pues estamos aquí porque queremos agradecerles, nosotros dos, por todo queremos agradecerles, entonces, por eso aquí anda mi papá. No hay palabras que existan para poderles agradecer de todo corazón, con toda mi alma, el apoyo que han tenido, no ahora, sino siempre, por esa cadena de gente que cree en mí, que cree en nosotros, es que me mantengo de pie y me mantengo fuerte. Y lo mantengo con el corazón en la mano, soy inocente de todo lo que pretenden hacer. Un agradecimiento especial dirigido a Yolanda Andrade. Me enteré de lo que hizo, de que fue, de que acabó con la producción de Tamalito. Gracias, Yolanda. Y Yolanda, te mando un abrazo con todo mi cariño. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, yo aquí me mantengo fuerte. Y nada, ni nadie, por más que pretendan, por más que quieran tumbarme y debilitarme, hoy menos que antes. Así es, eso quería que les dijeras. Desde su propia voz escucharon a mi papá que está bien, que está con la frente en alto y que vamos hasta donde tope, ¿verdad, papá? Hasta donde tope, porque también me imagino que se enteraron, pero hace tiempo, tú lo sabes, Dani, que en las audiencias me ofrecieron el abreviado y que pagaron una cantidad y que dieron una disculpa pública y ahí terminaba todo. Y como la verdad está con nosotros, que es nuestro escudo de vida, a pesar de que me dijo la juez en ese momento, pues es que esto va a seguir y va a ser un juicio muy largo, que venga. No me importa lo que venga, porque yo sé que la verdad, eso siempre he pensado que una mentira se puede pintar y repintar mil veces, pero tarde o temprano se deslava. Y esto va a suceder o está sucediendo, no sé, pero de que me caiga y de que quieran tumbarme no es posible, porque eso de ser un presunto culpable no es lo mío. Tampoco lo mío, como que eso no me gusta. Pero aquí es la inocencia, y así como me metieron, voy a salir por la puerta grande, con la frente en alto, porque no tengo que agacharme la cabeza a nadie, y mucho menos rendirme. No sé cuándo vaya a ser, porque creo en la justicia, creo que en algún momento vamos a tocar la puerta indicada con la gente indicada, y entonces se van a abrir las puertas, y en ese momento ahora voy a salir con más fuerza, con más poderío, reconociéndome a mí mismo, porque además les voy a decir una cosa que les parezca, tal vez les parezca absurdo, algo que me sucedió aquí dentro de la cárcel, que sí, sí es duro en su momento, sí es difícil y tal, pero lo que hizo fue sacar de mí
la mejor versión. Y afortunadamente también hay algo que no tengo palabras para agradecer, que todos los compañeros, incluso pues las autoridades y esto, me tienen en estima, creen en mí también, un respeto total, maravilloso, un apoyo genial de las autoridades de aquí del reclusorio, y eso me queda claro, que no hay que exigirlo, esas cosas se ganan, y por algo nos llegan, también son bendiciones para nosotros. Perdimos, digamos, perder, por así decirlo, una batallita, pero la guerra aún no se termina. Juro por lo más sagrado que es la memoria de mi madre, que soy incapaz, y he sido incapaz, y seré incapaz, de faltarle el respeto a cualquier mujer, a cualquier persona, y mucho menos a mis hijas. O sea, ni en mis genes no existen, como lo dije desde el día uno, y lo seguiré manteniendo, así quieran verdaderamente bombardearme. Entre más piedras nos avienten, más fortalecemos nuestro castillo. Pues a seguir para adelante, muchas gracias. Y que, así que dijeran, la fuerza está con nosotros. Exactamente, y Dios también, para que no nos abandone. Y aquí estamos todos. Pues ahí está Héctor Parra, hermanitas. ¿Qué opinan al respecto? A mí, la verdad, me gusta oírlo así. Y ya les habíamos platicado de eso, Filip, que efectivamente él pudo haber aceptado la culpa, aunque no la tuviera, para salir más rápido de la cárcel. Y no lo aceptó, Filip. Y como él dice, hasta que salga como entró y todo quede limpio, hasta ese momento va a seguir ahí encerrado. Claro, fíjate que algo que me llamó la atención, Jorgito, después de todo lo que ha sido señalado, acusado por su propia hija, todavía dice, yo a mis hijas no les haría nada. O sea, habla de sus hijas, y ¿sabes? O sea, habla con respeto de ellas. O sea, después de que una lo ha señalado como el peor padre del mundo, porque así está señalado, ¿no? Como alguien que la violentó, se refiere a ella como su hija. O sea, creo pues que también es su hija. O sea, sí, pero cualquier otro diría, tú ya, lo demás ya no me importa. Pero no, o sea, yo creo que te habla también el tipo de persona que es, creo yo, el hecho de decir con esa seguridad, no lo he hecho, no lo hice, ni lo haré. O sea, no va por ahí. O sea, estar en la situación en la que estás y mantenerte firme en que no, pues yo creo que a estas alturas, ya que pierdes, ya estás sentenciado. Es que fíjense, aquí lo que me llama la atención, hermanitas, es que, a ver, ese día de la audiencia vimos salir a la abogada que forma parte de la parte acusadora y la vimos salir enojadísima. Leímos unos comunicados donde están enojadísimos diciendo que van a demandar a quien hable de el tema, a quien saque no sé qué, a quien saque los videos, a quien esto. Todo lo que están haciendo los que van ganando, todo es con coraje, con enojo. Todavía salió el comunicado donde dice, solamente gané parte de la justicia. ¿Te acuerdas? Que lo leímos ayer. Sí. Y si vemos que el que debería de estar bien enojado o desesperado o aventando madres, pues debería de ser Héctor Parra, Filip, Daniela Parra. Sí. Y ellos súper positivos, generando buena vibra, buena onda y confiando en que él es inocente y que se va a hacer justicia. Creo que eso dice mucho, ¿no, Filip? Sí, por supuesto. Sí. O sea, no puedes tú señalar como culpable o no culpable a una persona con lo que vimos, que en realidad, pues bueno, ya lo analizamos, ya checamos y ya todo. Pero, Jorgito, vuelvo a lo mismo, si el señor Héctor ya está sentenciado, si ya tiene una pena, que viéndolo desde el punto de vista positivo, solo le quedan 10 años, pues ya, si tú dices, si me declaro culpable, a lo mejor de esos 10 me van a bajar 5, ya nada más en 5 años yo salgo, sería mucho más fácil, dejamos dolores de cabeza, dejamos gastos, dejamos peleas y dejamos todo. Pero cuando tú te aferras a algo y decir, no lo voy a hacer porque no lo hice,
pues ya piénsalo, porque entonces es cuando tú dices, no, no creo que en realidad el señor sea culpable, porque de lo contrario le convendría más tomar esta opción. Bueno, no, yo stop, por eso salió rápido de la cárcel, no se nos olvide. ¿Sí? Ella sí aceptó la culpa, sí ofreció la disculpa pública, sí le entregó cierta cantidad de dinero a la víctima y salió de la cárcel. Ricardo Ponce, él también aceptó y pues le dieron ya la sentencia también y ahí está pagándole la cárcel, ¿no? Y Héctor Parra, pues ya lo oímos, y él dijo que no, y que no, y que no, y que se haga la justicia y que se demuestre lo que se tenga que demostrar y ya. Si tú sabes que sí hiciste las fregaderas, pues ya mejor dices, bueno, pues que me vaya rápido, por lo menos. Claro. Pero bueno, eso para mí habla bien. Ahora, ayer hablábamos del tema del perito, de este señor abogado Eloy Martínez Neri, que fue el perito que dijo, bueno, que fue el perito privado y que fue el único que sí le encontró a la víctima, bueno, cantidad de cosas psicológicas tremendas, ¿no? Y que dijo que sí había recibido abuso y que sí había sido víctima de corrupción de menores. Todo lo que necesitaba en su peritaje lo dice, ¿no? Bueno, pues resulta que el día de hoy la revista TV Notas está publicando una entrevista con Daniela Parra y con su novio, Philip. Y okay. Mira la portada que dice. Mira, lee ahí lo que dice de Héctor, por favor. Claro que sí. Dice, Héctor N. es declarado culpable por el testimonio de un perito con antecedentes penales, revela el novio de Daniela Parra. Pues leí la entrevista y efectivamente dice el novio de Daniela en la entrevista, para empezar que a los dos les llamó mucho, bueno, a todos les llamó mucho la atención que los dos peritajes anteriores habían salido negativos y justo el que contrataron privado, que fue a este abogado Eloy Martínez Neri, pues fue el que salió confirmando que sí era víctima la muchacha, ¿no? Pero además lo que dicen que les llama la atención y le llamó la atención a todo mundo es que les aceptarán el peritaje privado, cuando no tiene que ser así, cuando forzosamente tiene que ser un peritaje de la fiscalía, el que tenga realmente validez. Pero aquí aceptaron todo a la primera, ¿no? Bueno, pero además dicen que este señor, que ayer vimos sus mensajes bastante subiditos de tono, pues que tiene antecedentes penales. Nosotros hemos estado buscando qué tipo de problemas legales tendría o a qué se refieren con los antecedentes penales. Hasta este momento no sabemos, lo único que encontramos fue lo siguiente, que resulta, a ver si me lo pones Omar, que él demandó, como entiendo yo, como a forma de amparo, a este organismo que se llama, ¿cómo? A ver, ahí dice, Filip, por favor. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, de primer circuito, dice. No, dice, Eloy Martínez Neri demandó al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría De Seguridad Pública de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Él fue el que en un amparo demanda a este Consejo de Honor y Justicia. Ahora, yo dije, bueno, ¿y qué será el Consejo de Honor y Justicia? Dice aquí que la Comisión de Honor y Justicia, ese órgano colegiado que tiene por objetivo vigilar la honorabilidad y buena reputación de los integrantes, combatir la comisión de conductas lascivas en agravio de la sociedad o de las instituciones de gobierno, por lo que gozará de amplias atribuciones para examinar los expedientes. Dice así. Y también dice que el Consejo de Honor tiene por objeto juzgar a los oficiales y tropa que cometan faltas a la moral, a la dignidad y al prestigio del ejército, dictaminar sobre los castigos correccionales que deben imponerse y consignar a la superioridad los casos que correspondan
asimismo acordar las notas de conceptos que hayan de evaluarse. Bueno, conclusión, lo que yo entiendo es que en algún momento esta comisión de honor y justicia de seguridad pública, en algún momento lo debieron haber denunciado por algún tema de honor o de obscenidades o de algo, algo hubo, algo no se hizo bien, que lo demandaron, y por eso él contrademanda a esta secretaria, a esta comisión de honor y justicia. Lo que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, de qué acusaron a este perito. Ahora, también sería interesante saber cómo llega la contraparte con él, recomendado por quién, a quién conoce, porque a alguien les debió haber dicho vayan con él es el bueno, él es el que les va a hacer el, ahora sí que el peritaje a gusto y a modo, que finalmente así es como salió. ¿De dónde viene el conecte? ¿De dónde viene el contacto? Digo, eso sería interesante también saberlo. Pues, de entrada, yo creo que las autoridades debieron haber analizado muy bien quién hizo el peritaje. Claro. ¿Por qué privado? Dicen, yo me estoy enterando, que este tipo de peritajes que tienen que ver con abuso, corrupción y todo ese tipo de cosas, tienen que pasar una serie de pruebas, llamémoslo así, de formas de revisión, digamos, para poder llegar a un testimonio. No es el hecho de que platico contigo y voy escribiendo y voy tomando apuntes y determino que si eres víctima o no. Implica muchas formas diferentes de examinar a la persona para poder llegar a un resultado final, que no se sabe si este peritaje pasó por todas esas pruebas. Y te acuerdas que en una de las audiencias que hicieron públicas, sale un perito y ahí le están preguntando, ¿y cómo hiciste esto? ¿Y qué método usaste? ¿Y cuánto tiempo lo hiciste? ¿Y con quién hablaste? ¿Y en qué fecha fue? ¿Y esto y lo otro? Y te acuerdas que la perito, ay, no me acuerdo. Ay, sí... Pero es que no me acuerdo, y le dicen, ¿cómo que no se acuerda? ¿Y cómo se acordó ahora? Y la pusieron a batallar, Philip. Sí. Que yo no sé ella qué peritaje hizo, no lo sé, pero ahí está en una de las audiencias, de las tantas que hicieron públicas y que pues nos ponen más a qué pensar. Y yo creo que este señor Eloy Martínez Neri también debieron haberlo tenido ahí, ¿no? Y que explicara exactamente cómo llegó a estas conclusiones. Y también la que determinó que no tenía nada, pues creo que también tenía que estar ahí declarando y explicando por qué determinó que la víctima no tenía nada. Sí, claro, porque además se hubieran encontrado con ciertas similitudes. O sea, sí, los dos o no los dos, pero ¿cuáles fueron las similitudes que encontraron? Pero, Jorgito, estás hablando de dos dictámenes totalmente opuestos, totalmente diferentes. O sea, en uno dijo el perito, lo único que encontramos fue que sí es víctima, pero de los pleitos y las peleas constantes de sus padres, ¿no? En eso sí. Pero por el otro lado, dice que además si hubo tocamientos, si hubo esto, si hubo aquello, si hubo el otro, si hubo... Bueno, pues, ¿qué cosas no vio la primer perito entonces? ¿En qué basó su estudio como para determinar que no fue lastimada o no fue agredida de ese tamaño? Y este perito, yo creo que sería también interesante checar pues la mayoría de sus trabajos, ¿no? ¿Qué es lo que ha aportado en otros casos, en otros juicios? Si siempre dice lo mismo o si en verdad hace un trabajo conforme. Bueno, de entrada yo lo que preguntaría, ¿realmente se puede ocupar un peritaje privado? No. De entrada, ¿eso es legal? ¿Eso tiene validez como para meter a la cárcel a una persona? Bueno, Jorgito, cuando te enfermas y tu jefe te dice, a ver, si no me traes de capacidad del Seguro Social, aunque estés enfermo y me traigas la receta de un hospital privado, no cuenta, tiene que ser la de la institución, tiene que ser la del Seguro Social. Y estás hablando de una incapacidad, ¿no? Que es un rollo laboral. Oye, aquí hablando de un tema que es un delito, además de todo, no creo que la autoridad te diga, ay, sí, pues, ¿quién te lo hizo? El doctor Simi, tráetelo. No. Y también es importante saber que a los pocos días de que se presentó este peritaje privado,
A los pocos días fue cuando detuvieron a Héctor. Mira qué manera de actuar de las autoridades tan veloz. Me gusta. Ojalá y así fuera siempre. Dice el peritaje, entre otras cosas, dice, sí presentan alteraciones psicoemocionales compatibles con las presentadas en víctimas de una agresión, ya saben de qué tipo, específicamente correspondiente a un abuso, y rasgos de corrupción de menores que afectaron su libre desarrollo de la personalidad, ya que estos actos se produjeron desde los 6 a los 14 años de edad por parte de su padre biológico, Héctor Edgardo Parra González. Al presentar sentimientos crónicos de, fíjense todo lo que determinó este perito. La otra perito, de nombre Soledad, dijo que lo que ella había visto era alteraciones por los problemas de pareja que tenían los padres. Eso fue lo que ella determinó. Sí. Este perito, Eloy Martínez Neri, determinó que encontró ansiedad y miedo, depresión, pensamientos de muerte y suicidio, irritabilidad, ira, culpa, pérdida de habilidades sociales, desconfianza, miedo, paranoia e hipervigilancia. Además de haberse detectado indicadores de estar desarrollando un par de lesiones psíquicas conocidas como, ay, es que aquí, episodio depresivo mayor. ¿Todo eso fue lo que encontró este señor? Pues yo creo que señores juez, señores magistrados, no les llama la atención que no coincide un peritaje con otro. ¿Alguno de los dos está mal, Filip? Claro. También es muy delicado. Si es la licenciada Soledad o es el licenciado Eloy, pues que chequen, porque uno de los dos no está haciendo bien su trabajo. Y así como pueden afectar a una víctima o a un responsable, también lo pueden ayudar, tanto a la supuesta víctima como al supuesto responsable. Pero bueno, eso por este lado. Dicen que tiene antecedentes penales, vamos a investigar. Pero resulta, hermanitas, que también hoy nos amanecimos con la novedad de que Felipe Nájera, este actor que personifica a la doña, ¿verdad? Onetilla. Bueno, y que se iba a encargar de producir todo el famoso documental, que por cierto ya va a cumplir un año, Filip, el otro mes se cumple un año de que salió el tráiler del documental, que era el avance ya para que espérenlo próximamente, ¿te acuerdas? Bueno. Y se supone que en ese documental iban, no nos iban a quedar dudas de que se había hecho todo conforme a derecho, porque en este documental iban a venir las pruebas máximas, en donde todo mundo íbamos a reflexionar e íbamos a decir, tienen razón, ¿no? Se supone, yo eso lo había entendido. Y que todo este documental, sus primeras imágenes corrieron en alguna parte de los rumbos de Xochimilco, que no sé qué tuvo que ver. Si tengo entendido que la familia vive, creo, en Interlomas, pero bueno, así empezaba el documental. El día de hoy, Felipe Nájera, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado. Vamos a ver qué dice este comunicado, porque hay que darles micrófono. Pues claro, ahí está, lo envía Felipe Nájera de 40 Films. 40. De Cuarentena Films, a los medios de comunicación y a las personas compañeras de la prensa. Dice, por este conducto hacemos de su conocimiento que por decisión de nuestra querida Alexa Hoffman y por así competir a sus necesidades, ha solicitado a nuestra productora Cuarentena Films detener por tiempo indefinido la realización y producción del documental Los Dos Juicios de Alexa. Para nuestra compañía productora es un honor haber podido contribuir hasta hoy en este documento periodístico sustentado en la verdad, la ética y la honestidad al servicio de la justicia en nuestro país. Alexa es una víctima de abuso sexual y de corrupción de menores, dentro de los cientos de víctimas que día con día buscan justicia.
ella, afortunadamente, la ha ido encontrando y esperemos que pronto su proceso e historia encuentren resonancia en la sociedad para que no existan más víctimas y para que las que no han podido denunciar lo logren. Condenamos las narrativas que siguen construyendo, a ver, condenamos las narrativas que se siguen construyendo en algunos medios de comunicación que continúan revictimizando aún la resolución, aún teniendo la resolución de dos instancias que corroboran la culpabilidad de su agresor, tratando de invalidar con ello su dolorosa historia y provocando así, entre muchos otros daños, la invisibilización de otras víctimas en un país que ocupa el segundo lugar de abuso infantil en Latinoamérica y el doceavo en el mundo. En respeto a la persona de Alexa y su dignidad e integridad y a su historia de vida, dejamos abierta la posibilidad de que ella decida el tiempo para retomar este proyecto y o decida o no continuar con él, así como si desea o no realizarlo con nosotros. Atentamente, Cuarentena Films. Bueno, pues ahí está el comunicado de Felipe Nájera, que ahora resulta que se suspende indefinidamente el famoso documental. Que yo no entiendo, si no lo tenían todavía ni listo, ¿para qué sacar un tráiler, un adelanto del documental hace casi un año, hace 11 meses para ser exactos? Imagínate. Pero además, dice Felipe Nájera en ese documento que se está haciendo justicia. Pues Felipe Nájera, te voy a encargar que le avises a tus amigas o a tus compañeras o a tus clientes o como sea. Porque creo que no se han enterado que están haciendo justicia porque traen una cara tan larga que parece que les está yendo peor, ¿no? Pero aparte, dice Felipe Nájera que en México pues somos un país con un alto índice de abusos y de estas historias, ¿no? Que yo creo que en esa parte pues sí tiene razón. O sea, México sí es un país que desafortunadamente estas historias se repiten. Lo que no puso ahí es que también en México estamos plagados de corrupción. Y que este caso en particular, pues ya nos dejaron saber que, Jorgito, aunque ellos digan que no, claro que hay mano negra, claro que hay influyentismo, claro que han metido la mano personajes que no debieron haberlo hecho. Y esto se le olvida a Felipe Nájera comentarlo, ¿sí? Él habla por todas las víctimas que sí son víctimas y que desafortunadamente han pasado por este tipo de cosas. Pero en este caso se le ha olvidado decir cómo se ha llevado el proceso. Y el proceso no a mí, no a Jorge Carvajal, a mucha gente no nos tiene satisfechos. Y no nos tiene satisfechos porque nos hemos dado cuenta de la cantidad de mentiras que han dicho. No una, George. Y nos gustaría no decir esto. Pero a final de cuentas la abogada un día sale y dice una cosa, otro día sale y dice otra cosa, otro día ya le corrigió, otro día ya cancelaron el documental. En fin, este tipo de situaciones que todos los días vamos viviendo hacen que confirmemos cada vez más que está mal hecho. Y si tuvieran que volver a hacerlo desde el principio, yo creo que lo agradeceríamos muchos porque nos han dejado con una cantidad de dudas el simple hecho de presentar un peritaje que no lo hizo la fiscalía, que lo hizo un particular y que ya vimos la historia de este particular. Oye, ya desde ahí, partiendo de ese punto, ya se fregó todo. Entonces, bueno, sí, Felipe, qué bueno que lo anuncie. Tan no mal estamos, Philip, que en ese comunicado dice que condena que muchos medios de comunicación revictimicen a la persona. A ver, Felipe Nájera, ¿en serio no te enteraste? ¿Cómo no te vas a enterar si tú eras el productor y el director y el que grababa y todo hacía para el documental? ¿No se enteró que fue la persona indicada, la que le está diciendo que ya no siga con el documental, que fue la que autorizó que sacaran sus videos y con los que se revictimizó? ¿No se enteró de eso, Felipe Nájera? Yo creo no. ¿No se enteró que muchos youtubers ya no estábamos hablando del tema hasta que decidieron revictimizarse? ¿Hasta que abrieron la puerta a hablar de esto? ¡Qué pena! Ustedes la abrieron, no nosotros. Nosotros, ninguno fuimos a buscar los videos.
Porque además nadie tenía por qué darnos a nosotros ni a nadie los videos. Se los tenían que dar a las autoridades. Las fotos, los mails, las cartas, todo lo que tuvieran de pruebas es a las autoridades, no a los medios. Las denuncias también por abuso, por corrupción de menores y más, también se hacen ante las autoridades, Felipe Nájera. No a las revistas de espectáculos, no a las revistas de chismes. Las denuncias de este tipo de delitos se hacen inmediatamente, más cuando se trata de un menor que tienes que proteger, y más si lo tienes que proteger de su padre. Y no te pones a negociar. No se negocia, exacto, Philip, no se negocia 3 meses. Ahora, si eso fue mentira, pues díganle al periodista de las exclusivas que él fue el que dijo, no lo dijo nadie, lo dijo él, que estuvo negociando 3 meses con la mamá de esta persona. Díganle, si está mintiendo, alguien está mintiendo, alguien no está diciendo la verdad. Pero si eso es verdad, lo que dijo el de las exclusivas, pues es muy delicado, que también me llama la atención que él mismo no se dio cuenta que eso es muy delicado. Oye, no estaba negociando un embarazo, que estás embarazada y vas a dar la noticia. No estás negociando que el sexo del bebé. No estás negociando que si me voy a casar. No estoy negociando que si me voy a divorciar. Estaba negociando el anuncio de un delito muy grave en contra de un menor. ¿Eso se les olvidó a todos? Y como yo lo dije un día, a todos también se les olvidó que el día que salieron dando la entrevista, estaban muy sonrientes. Y ahora, a partir de la conferencia con el señor Mayer, ahí ya todo mundo lloraba. No me coincide una cosa, no me coincide con la otra. Si estamos hablando de los mismos personajes, si estamos hablando del mismo tema, ¿por qué en un lado sales muy sonriente y en otro sales llorando? Hablando del mismo tema. De lo mismito. Pero bueno, esa es otra historia. Pero resulta, hermanitas, que después de que publicó este comunicado Felipe Nájera para decirnos que pues lo que habíamos dicho, el documental ya no se iba a hacer. Pues claro. Y ahorita les voy a decir por qué creo que no se va a hacer. Y dudo mucho equivocarme. Pero ahorita les digo, pero primero vamos a leer algunos mensajes porque la gente le empezó a escribir. Poquitos mensajes, ¿eh? Pero no creas que nadie estaba llorando de, ay, no, no me digas. No, no quería ver, ¿no? No, eso no. Le escribieron otras cosas en su X. Vamos a ver qué le pusieron. Dice, a los medios, no, perdón. Este es el comunicado que pusieron ahí. Ahora vamos a leer los mensajes que le pusieron. Dice Isa Montes, mejor digan que no tienen material para seguir con su circo. Sus famosos videos editados, ya todos los vimos completos y aún así seguimos viendo ese caso muy manoseado. Esto ya traspasó fronteras mexicanas en Estados Unidos. También creemos en justicia para Héctor Parra. Mónica dice que lo metan al bote por prostituir a tu adoptiva en las redes. Eso sí debe ser penado. Y a la tal Olivia Rubio dice por besuquear a su hija adoptiva, viejos puercos. Con los niños, no. Dice, siguen minimizando el sentido común de la opinión pública. Se evitó ver un fracaso más en su vida. Cuando les conviene, sí se dirigen a los medios de comunicación, que imagino incluyen a los youtubers. Esa incongruencia que manejan es la que los sigue hundiendo. ¿Y sí? Mayra dice, el miedo no anda en burro. Dice, a esas otras víctimas de las que hablas, búscalas para hacerles un documental o al igual que a Sergio Mayer, dice, solo te gustan los casos mediáticos y de famosos. Efectivamente, hay millones, no creo que cientos. A esas búscalas, muéstrales tu apoyo. ¿Acaso ellas no merecen tu ayuda? Ana May dice, pues porque las únicas pruebas ya salieron y ni así cambió la opinión pública. Mejor se dejaron de cosas. Mónica dice, ¿quién en su juicio iba a ver esa
de sarta de mentiras. Ya nadie les cree, ya estamos hartos de ustedes, de sus pendejadas, de su cinismo, Cuarentena Films. ¿En serio sigue esta idiota con su empresa ficticia? Debería estar encarcelado por subir fotos de su adoptiva encuerada, puerco. Dice justicia para Héctor Parra, TJB. Pues ahí está. Estos son los pocos mensajes que tiene hasta antes de empezar el programa. Y pues la verdad es que nadie le está diciendo que qué lástima que ya no va a salir el documental. Perdón, sorry. Pero fíjense, hermanitas, que yo creo, les voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que todo este tema o este apoyo, ¿verdad?, empezó pensando en que a futuro varios personajes iban a salir beneficiados en un tema político. ¿Por qué? Porque, a ver, recuerden que hace tiempo cualquier persona que salía y decía, me hicieron esto, todos íbamos en frega y apoyábamos y atacábamos al supuesto abusador, todos. Entonces yo creo que en ese momento era muy conveniente los que se empezaron a subir al barco, que ustedes saben quiénes son, para quedar como una palomita en su carrera. Yo voy a ayudar, yo estoy aquí, yo pongo los abogados, yo cuentan con mi apoyo, yo lloro con ustedes, yo estoy aquí por las mujeres y las niñas de México. Para que a futuro todos dijéramos, gracias al apoyo de tal, tal y tal, se logró justicia. Entonces, ahora que salga para jefe de gobierno, para diputado, para senador o para lo que fuera, voy a votar por él o por ella. Yo creo que así empezó la historia. Pero la empezaron tan mal que nunca se imaginaron cómo iba a dar la vuelta. Ahora, yéndonos a la actualidad, yo creo que el famoso documental se detiene y no precisamente por los motivos que dice el comunicado. Yo creo que se detiene porque ya les pusieron un alto. ¿Por qué? Porque acuérdense que en México, en estos momentos, ya estamos en etapa de campaña política para presidente. Y no se nos debe olvidar que desde hace poquito más de un año, porque todo empezó, todo el problema de odio hacia nosotros empezó justo después de que se anunció el comunicado de que iba a salir un documental, Filip. Sí. ¿Por qué? Porque empezamos a rascarle y por qué va a salir el documental y quién está y por qué y cómo y todo. Y recuerden que el año pasado les comprobamos que aquí todos estaban embarrados en la política. Todos. Y que algunos ya tenían su puesto, otros lo habían tenido, otros aquí, otros allá, y ahí estaban embarraditos, ¿no? Incluso Felipe Nájera, te acordarás que hasta tomó un curso de no sé qué ecológico. Jorgito, sin mérito alguno, porque también hay que decirlo, sin preparación, con un currículum de una obra de teatro, y con eso, para tener una casi una secretaría, o sea. Y el curso costó $8,000. Y entre las personas que tomaron el curso estaba Claudia Sheinbaum, que ok, ella está bien porque finalmente tenía un camino hacia la política. Bueno, ya había sido, o estaba como jefa de gobierno, algo así, o sí iba, ¿no? Pero el otro señor, ¿qué tenía que ver? Nunca entendí, pero tomó ese curso y aquí se los demostramos, con papelito, no que me lo contaron, con papelito. Bueno. Pues resulta, hermanitas, que seguramente ahorita les dijeron que ya paren toda esa sarta de tarugadas, porque lo único que están haciendo es que mucha gente se vaya en contra de las personas del gobierno. Claro. Porque de una o de otra manera, todos estos personajes que están alrededor de esta historia están embarrando a gente que si tiene que ver o no tiene que ver, quién sabe. Pero son gente que no les conviene estar en estos escandalitos y en estos chismecitos y en estas tonterías. Y si no me creen, miren, vamos a ver, por ejemplo, una imagen.
del esposo de Felipe Nájera, con quién es Rosa. Vámonos. Mira. A ver, ahí está. Clara Brugada, que va para jefa de gobierno en estos momentos. Claudia Sheinbaum, que va para la presidencia de México. Abajo es más Claudia. Martí, otra vez es Claudia. Y después Martí Batres, que es jefe de gobierno actualmente. Y el otro personaje pues es el esposo de Felipe Nájera, Jaime Morales. Bueno, ahí está. Todos se llevan rete bien. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, también la licenciada Rubio. ¿Qué tanto peso puede tener Felipe en la política? Bueno, para empezar, ella defendió a Rosario Robles, que no fue cualquier defensa. Vámonos. Sí, Philip, sí, claro. Tiene casos muy importantes. También, fíjense, ella junto con su esposa, la licenciada Rubio, tienen una asociación que le llaman Asociación Familias Diversas AC, que dice que esa asociación protege a los niños y niñas de parejas homoparentales. Que eso está bien padre, si es que se lleva a cabo así, ¿verdad? Dicen que ellas les interesa mucho proteger a todos los niños, porque todos merecen respeto, y creo yo lo mismo. Lo que me llama la atención en el caso de la licenciada Rubio es que tú dices que te interesa defender a los niños, y resulta que ella se puso a defender al agresor de dos niñas, hijas de Mariel Albarrán, y que fueron abusadas por su padre, pero como su padre es magistrado, entonces, ¿a quién defiendo? ¿A las niñas o al magistrado? No, pues al magistrado mejor, ¿verdad? Pues al magistrado, porque me puede apoyar en mis casos, en los casos que yo lleve, ¿no? Suena más lógico. Pues las niñas, como sea, pues ya encontrarán justicia en algún momento. Pero el magistrado no, porque si le quitan la chamba, después cómo me apoya y cómo me ayuda. Siendo que estas dos niñas fueron abusadas y dicen que ya pasaron por todos los peritajes que se tienen que hacer y todo salió confirmado, Philip. Pues esta señora Olivia Rubio decidió apoyar al agresor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad defiendes a los niños o los pasas a fregar? No entiendo. Miren, vamos a ver parte de lo que dice ahí estas cosas de Olivia Rubio. Dice, conferencia, ¿me regalas más texto, Mar, por favor? Dice, conferencia, abogada Rosario Robles. Ciudad de México, 9 de marzo del 2021. Dice Sergio Arturo Ramírez y Olivia Rubio Rodríguez, abogados, sí, abogados de extitular, ay, Jorgito, de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, dieron a conocer mediante una conferencia de prensa que su cliente Rosario Robles solicitó la oportunidad como testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República, la FGR, para evitar ser juzgada por delincuencia organizada. Foto Rogelio Morales. No, ahí está confirmándose que efectivamente ella era abogada defensora de Rosario Robles. Esto es solamente, no tiene nada de malo que defienda quien defienda. Solamente para que veamos la importancia dentro del medio político de México, ¿verdad? No más. Después, eso no es todo. Vean, aquí la vemos sentada en una reunión y mira quién posteó eso, Filipe. Ay, Olga Sánchez Cordero, que ella fue, bueno, ahorita está en el Senado, pero ella fue secretaria de Gobernación. Dice, en Gobernación, exacto. En compañía del subsecretario Ricardo Peralta, sostuvimos una reunión con los abogados Sergio Arturo Ramírez Muñoz y Olivia Rubio Rodríguez. Olivia Rubio, analizamos estrategias para mejorar la implementación de la justicia en todas las entidades federativas.
Y ahí están todos, pues, platicando qué vamos a hacer y cómo lo hacemos para apoyar a ver la niñez y la y las mujeres y todo. Bueno, pues ojalá, ¿verdad? Bueno, entonces, ya vimos que todo viene alrededor de la política, ¿ok? Bueno, después, ahora vamos a hablar de la familia de la víctima o supuesta víctima. Porque, primero, mucha gente nos ha dicho, ¿qué saben del padrastro? ¿Verdad? Bueno, pues el padrastro se llama Alberto Ocampo. Uh-huh. Y vamos a ver, para confirmar quién es, bueno, la foto que publicaron en algún momento de la boda que tuvieron hace algún tiempo, esta señora que fue actriz y Alberto Ocampo. Y ahí hay un mensaje que ella le pone a su marido. Dice, Jeanette Hoffman, dice, feliz aniversario, hermoso, que sean muchos más llenos de salud y amor, te amo mucho. Bueno, muy enamorada, que por cierto, al día de hoy ya no han subido ni uno ni otro mensajes de tanto amor, quién sabe por qué, no han subido. Estos son de los poquitos que quedan en las redes sociales, poquitos, pero bueno, hubo en algún momento. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente. Fíjate, Filip, que este señor Alberto Ocampo, que lo hemos visto en algunas fotografías justamente con la víctima y en situaciones similares a las de Héctor Parra. Similares me refiero a la alberca, por ejemplo, ¿no? Y con la hija de Héctor Parra y así. Pues son fotos muy, muy, muy parecidas, ¿no? En las actitudes. Bueno. Pero resulta que este señor es chef. Él estudió gastronomía y todo este tipo de cosas en Barcelona, allá en España, y en no sé en qué otros lugares, y dicen que es un muy buen chef. Eso también lo dice mucha gente. El caso es de que en algún momento empezó a trabajar para distintos restaurantes en México y para distintos eventos importantes, en donde él junto con su equipo se encargaban o se encargan de hacer todo el menú y toda la comida para los eventos, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos bien. Resulta que de repente, pues mientras que su esposa y su grupo de amigos, su gente, sus abogados y todo, están apoyando a la política mexicana, están del lado de Morena, que Morena pertenece al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bueno, son del mismo equipo, del mismo bando, digámoslo así, pues, ¿qué creen, hermanitas? ¿Qué? Que el padrastro Alberto Ocampo, bueno, no baja al presidente de México de hijo de su... No. ¿Esto lo sabrán en presidencia? ¿Esto lo sabrá Claudia Sheinbaum, por ejemplo? Que están apoyando o andan de íntimos amigos de quien les da el tiro de gracia. A ver, dice aquí, ¿me regalas texto, Mar, por favor? Dice Alberto Ocampo. Ah, Alberto dice. Esta es la triste realidad de un México que no aparece en la mañanera. Buscaron pretextos para eliminar las escuelas de tiempo completo, que brindan al menos una comida al día para los niños. Ahí están las consecuencias de ser, de la cerrazón de eliminar programas que sí servían. Bueno, eso es de lo más tranquilito, su opinión sobre el cierre de algunas escuelas y todo. Bueno, después a ver otro mensaje, Omar. Dice Alberto. Dice, hijo de su, tal cual, ¿no? Eso se lo dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y siendo que todos andan amiguitos de la gente que pertenece a Morena. Se me hace muy raro. Sí. Y ya sí, vimos que sí es él, porque hasta mensajes de su esposa tiene y todo, ¿no? Bueno. Dice, la borregada... Pues ahí andan en la borregada. Avísale a tu mujer que no ande en la borregada, porque ahí anda.
Hashtag todos somos Morena, yo creo, ¿verdad? Y él no se ha enterado. Híjole. Fíjate, Philip, fíjate. Mira, aquí, ¿qué le pone? Ah, mira, aquí es la chica, Alexa, quien le pone a Alberto. Alberto le pone, te amo, mi niña hermosa, eres mi mini chick, mis chicks, que adoro. Eso le pone. Pero la chica no le contesta. Quien le contesta es la esposa y dice, los amo. Bueno, ahí estamos viendo mucho amor de los tres involucrados en esa familia. Pero antes de continuar con el tema, pues yo creo que nos conviene recordar un audio que dio mucho de qué hablar. Porque, ¿qué creen? Que ahora se quieren mucho. Pero hasta hace poquito, pues, ni se toleraban. Vamos a oír el audio justamente de la mamá y la hija hablando de Alberto Ocampo. Si tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tú digas algo en una revista, entonces sí, me voy a juzgar, ¿no? Ajá. Estoy tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes. Ajá. Muchas cosas. Ajá. Que he aguantado tu papá desde que lo conozco. Ajá. Muchas cosas por las que me divorcié. Ajá. ¿Y a mí qué? ¿Ves quién es la que me está metiendo? No, te estoy diciendo, esto que está pasando ahorita, lo que tronó ahorita, mami, enfrente de las cámaras, es algo que he venido guardando desde hace muchos años, mami. Es algo. Sí, por eso siempre me lo dices, siempre me lo dices. He pedido a tu papá de 40,000 formas, le he pedido. Héctor, no le metas cosas a la nena. No te comportes como niño, no te comportes con tu hija como si fueras un lugar de su papá. Por favor, no le estés metiendo chantajes de, ay, sí, es que yo le caigo mal, pobrecito de mí. No es chantaje, ay, ¿crees que le importa? ¿Crees que le importa si le cae mal a las personas? Ok, pero ¿para qué te lo mete? Si no le importa, no te lo tiene por qué decir. Algún día yo te he dicho, ay, yo siento que no le caigo bien a Paulina. ¿Te he dicho yo eso? No sé, no me importa. Ve, o sea, muchas cosas. Que mi papá habla mal de ti, pero mira, tú hablas perfecto, ¿verdad? No, yo no hablo perfecto, mi amor. Yo nada más te estoy diciendo. Mamá, ¿cómo quieres que te traten? Trata. Ok, mami, esto ya lo tengo que parar. Ve, si tú sigues hablando así de mi papá, yo voy a hablar mal de ti con mi papá, Te vas a vivir con ella, ¿ok? Ya es demasiado. Traes unos manejitos que yo ya me cansé de estarme parando de cabeza. ¿Y te das cuenta por qué soy así? ¿Por qué? Porque aquí te digo una cosa y porque allá te manejan otra cosa. ¿Me dijo tu papá? ¿Qué? Que quiere hablar conmigo, que porque tú con él eres diferente a cómo eres conmigo. Y que tú le cuentas unas historias allá y me cuentas otras historias acá. Yo tengo una versión muy diferente de la nena. Necesito que hablemos. ¿No te enseñó ese mensaje? Que te lo enseñe ese mensaje también, porque fue lo que él me mandó. Te enseña lo que yo le mando, no lo que él me manda. Que te enseñe el mensaje que me mandó, diciéndome que necesita hablar conmigo. Enséñamelo tú. No, yo los ya estoy contigo, ¿no? Ay, no, pobrecito. Yo no tengo ningún mensaje en mi teléfono, yo solo los borro. No me interesa tener nada. Él dice que tú vas y le manejas las cosas diferentes a él. Entonces, las cosas quiero que me las digas como son. A ver, ¿por qué le dijiste que no iba a ir yo a la grabación? Porque Alberto. ¿Por qué? Porque no ibas a ir sin Alberto. Ajá. ¿Y por qué le dijiste que no iba de Alberto? ¿Le dijiste que tú no querías? Ajá. Ajá. ¿Y por qué no querías? Porque no me cae. ¿Por qué no te cae bien? ¿No te cae bien? Uh-uh. ¿No te cae bien Alberto? Uh-huh. Ok, entonces no tienes nada que hacer en esta casa. ¿Ok? Uh-huh. Entonces arregla con tu papá ahorita que te vas a vivir con él. Ahí esa parte final, qué interesante es, ¿no? ¿No te cae bien Alberto? Ah, pues entonces no vas a poder estar en esta casa. Porque si no te cae bien Alberto, no puedes estar aquí. Pero. Fíjate, qué fuerte. Pero lo peligroso, Jorgito, es a dónde la manda. En serio, la mandas con quien se supone te violentó, la mandas con quien te metió mano, la mandas con quien te hizo la vida imposible. Con él la mandas, te regresas con tu papá. Mira, Philip, si decimos eso, o si le decimos eso a esta persona,
¿Sabes qué va a contestar? Yo todavía no lo sabía en ese momento. Te lo apuesto lo que quieras. Te lo apuesto. Pero aquí el tema no es si ya lo sabía o no lo sabía. El tema es cómo corres a tu hija de su casa porque no le cae bien el padrastro. Ahora resulta, en lugar de que cuestiones por qué no te cae bien, qué te hizo, qué le hiciste, claro, o qué problema hay, o si antes te llevabas bien o siempre te cayó mal, o qué hacemos, o algo hay que hacer para que tú estés bien, yo esté bien, él esté bien. No, creo que es lo normal, pero aquí ya vimos la que habla y habla de la nena. Ay, la nena, ay, la nena. Pues a la nena la estaba corriendo porque no quería a su marido. ¿Pero qué creen, hermanitas? Que de un momento a otro todo cambió. ¿Y por qué cambió? Ahí les va. ¿Se acuerdan, hermanitas, que cuando, desde antes que detuvieran a Héctor Parra, él junto con Daniela y su yerno, empezaron con su negocio de los tamalitos chidos? Porque incluso a Héctor le tocó estar en las ventas. Sí. Cuando lo detienen, pues a Daniela no le quedó de otra y a su novio más que seguir con el negocio. Y siguieron con los tamalitos chidos. Y pues la gente la fue apoyando, la fue apoyando, la fue apoyando, y fue creciendo y fue creciendo. Y ahora son muy famosos los tamalitos chidos, ¿no? Les ha ido muy bien. Bueno, pues aunque no se toleraban, se dice, el señor Ocampo y Alexa, o Alexa no toleraba al señor Ocampo, ¿qué crees que se les ocurrió? ¿Qué cosa? Pues ahorita que la nena ya es famosa, pues vamos a ponerle un negocio. Si existen los tamalitos chidos, ¿por qué no va a existir el negocio de la nena? Claro. Y entonces pusieron este negocio que se llama Moody, quién sabe cómo, a ver, Philip, ¿cómo se llama? Month. Así se llama. Y ¿cómo? Sería Month. Bueno. Month. Dice, lo más delicioso, a eso lo escribe Alberto Campos. Lo más delicioso. Felicidades, Alexa, por tu nuevo negocio. Todo tu esfuerzo dará frutos. Te amo, mi niña. Fíjense cómo cambiaron las cosas. Ahora ya es te amo, mi niña. Tu negocio. Dice, a ver, ¿qué es lo que hacen en Mon? A ver, dice, bájale, Omar. A ver. Mini Mondis de 3 leches con café. Que se ven ricos, lo que sea de cada quien. Pues sí. Pero mi pregunta es, ¿los hará la nena o los hará el señor Ocampo, que es chef? Ay, pues bueno. A mí se me hace que se colgaron del nombre de ella. Pero lo que me llama la atención es que nada más tienen como un comentario o dos. Casi no tuvieron pedidos. No, mejor vamos a los tamalitos chidos. A ver, ahí tenemos otro mensaje. A ver, ¿lo tenemos o creo que dicen no lo que tenemos? La promoción es porque ese pastel está bien feo. Ay, la gente. Oigan, hermanitas, bueno, ahorita vemos lo del otro mensaje, pero resulta que ahora ya te amo, mi niña. Sí, cuando dijo, no me cae, no me cae. Y la mamá, no te cae mi marido, pues entonces no tienes nada que hacer en la casa. Y ahora ya era toda armonía. Exacto. No sé qué es lo que te... A ver, ¿qué es lo que hay ahí, Omar? Que no sé qué sea lo que tú tienes ahí. No, ese no. Ese es el mensaje de Chanclitas, que es una cuenta de Twitter, que habla de qué. Dice, lo producen y lanzan el 22 de abril del 2023. Todavía no había justicia ni condena. El juicio seguía en proceso. Y ella ya se hizo un documental sacando pruebas, audiencias, fotografías de la contraparte. Oigan, ¿cómo rayos se le dejó hacer eso? ¿Cómo tenía videos? Pues ahí está, de eso hablaba de cuando salió el tema del... El documental. El documental, que fíjense, les decía yo que ya tenía casi un año. Es que había otro mensaje que no lo encuentro en este momento. El
Este, a mí, espérenme. Ese es el que, ese es el que ya habíamos leído hace ratito. Sí, pero hoy es que había otro mensaje del negocio este que no, que les estaba yendo rete bien, dicen. ¿Y sigue abierto? Ay, pues quién sabe. Obviamente no he ido ni iré. Pero lo que me llama la atención es que qué rápido se cambió. Cambia. Ya la perspectiva. ¿Cómo nació el amor? Ahora, dicen también que este señor, Alberto Campo, dicen, eso no lo tengo confirmado, pero se está corriendo el rumor que ya no está con la señora. Yo no sé si esto es verdad o mentira, no lo sé. Ándale. Pero eso dicen. Que sería súper interesante saberlo y también saber como las razones, ¿no? ¿Por qué no? Si había tanto cariño. Ya sé verdad. Cuál es el que quería y se los voy a mandar en este momento, productora. A ver. Ese es el que quería porque quisiera saber en qué momento surgió el amor, Philip, si estábamos no tolerando a alguien. Dice. No, ese no es el que te acabo de mandar. Omar. Ese. Dice Alexa, a Alberto, gracias por llegar a nuestras vidas hace 7 años. Le pone un corazoncito. ¡Feliz día, papá! Vámonos. Échenme alcohol, hermanas. Yo ya no entiendo. O sea. Ella me dice bolas. Y además, Alexa, en alguna entrevista dijo: yo soy la menos influenciable de este mundo y lo sabe Héctor. Pero además, digo, si estamos criticando los videos que sacaron con las pruebas contundentes, Jorgito, en estas fotos, pues digo, tomando en cuenta que no tiene ningún parentesco Alberto con Alexa, pues la manera en la que la toma, dejamos. Sí, si nos pusiéramos tan moralistas, podríamos ver muchas cosas. Claro. Digamos. Pero pues nosotros no las vemos así. Pero bueno, si quieren nos ponemos moralistas. Pero aquí el tema es cómo han ido cambiando las cosas de un momento a otro, de un momento a otro y de un momento a otro. Y nada coincide con nada. Esa es la realidad. Y van a seguir pasando cosas extrañas en este caso. Y al final, pues ya vieron. El famoso documental que se iba a hacer, ya no se va a hacer. Y pues ya, tanto pleito. Ni, bueno, nomás salieron a que les pusiéramos el quemadón. Y ya, a ver, ¿para qué? Mejor no digo nada. En serio, de haber sabido. Oye, pero ¿quién saca un tráiler, un promo, un año antes, cuando ni siquiera tienes el material terminado? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Para qué? En fin, vamos a leer sus mensajes, hermanitas. Las contradicciones. Ay, Dios mío. A ver. Dice ahí. Ay, ni veo. Dice. Ay, no, tú lee, Omar, por favor. Sí, George. Dice Saed Jerabúa. Jerabura. Para que vean que es pura farsa esa Alexa y Jean. Pues eso parece, hermanita. Pura farsa. Pantalones cuadrados. Gigi, ¿qué opinan de lo que dijo Alex de Parra? La ex de Parra. Ah, no sé qué haya dicho, hermanita. La verdad que no sé cuál de todas. Bueno, vimos a doña esta. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La que habló bien. Si es la que habla mal y la que dice que vio todo, pues que no ande hablando mal ni que vea todo, que vaya ante las autoridades como debe haber ido ese mismo día. Pero bueno. Shimis 2 dice, creo que el padrastro es el abusador y la mamá le ha hecho creer a la hija que fue el papá. Los niños de tanto repetirle algo se la creen. Pues eso sí, no sabemos, hermanita, no lo podemos decir, pero lo que yo no entiendo, cómo en unos audios escuchamos una cosa, en unos textos otra, en unos son amigos de cierto grupo político, en otros echan frijoles. Pues yo ya no entiendo ni en quién creer ni en quién no creer. Ahora, este señor Alberto Campo
te amo mi niña y te amo mi amor y te amo a todo, amo a todo mundo, cuando lo hemos visto que las acompañe, nunca. Mabel Cortés, a mí se me hace que al parecer entran los abogados, que entre los abogados que entraron en la serie de presuntos culpables y no quieren hundirse más ellos. Pues hermanita, bien sabe, pero aquí las cosas cada vez se ponen peor y cada vez salen más quemados. Laura Revelo dice, pero esas fechas son de los post, son de 2018. Sí, pero al fin, a fin de cuentas, del año que sea, todos ya andaban metidos en la política, hermanita. Ahí no importa si es del 2024 o 2018, todos andaban metidos ahí. ¿Y ahora? ¿Cómo? Primero les echas frijoles y ahora nos apoyan. ¿Cómo? Pues, qué listos. Rulo Sanz, me interesaría ver el documental de Héctor Parra. Ándale, a mí también me gustaría ver un documental de Héctor Parra. Ojalá alguien se lo haga y y saquen absolutamente todo. Granny GR, la mamá de la niña es la que debe ir a la cárcel porque es una señora enferma, alucina las cosas. La verdad, no se esconde, que deje vivir a su hija. Pues sí, aquí la pobre de la muchacha es la que está pagando los platos rotos, porque al final, si fue o no fueron las cosas como dicen, al final a quien le echan los frijoles, pues es principalmente a ella, ¿no? Entonces, como yo les dije en un principio, aquí hay dos víctimas y son justamente las que menos culpas tendrían que tener, pero bueno, los adultos haciendo de las suyas. Mamá chismosa, nosotros sin ser jueces ni magistrados vemos las pruebas e inventos. La abogada de Parra necesita tener más. La veo muy gris. Pues sí, hermanita, yo pienso lo mismo, ¿eh? Pero dicen que ya vienen los nuevos abogados. La novia del Roque, justicia para Héctor, cada vez nos convencemos de su inocencia. ¿Cuándo se hacen las cosas? ¿O se hacen bien o no se hacen? Hola, bola de tarugas, diría mi Gigi. Pues sí, es que esto debe haber empezado como tenía que ser. Ahora, si nada más lo querían llevar a una revista, pues ya lo dejas en la revista como un chisme y punto. Pero ¿para qué siguieron? ¿Y para qué lo hicieron mal? Entonces, bueno, ni modo. Yadira Colibrí, si es verdad que ya no andan, que se cuide el padrastro, podría caer también en la cárcel. Qué miedo, ¿no? Majo Cano, el tráiler del documental fue para tratar de amedrentar a Dani y a Héctor, y como todas los demás, como todas las demás mentiras, les falló. Gigi, excelente programa el de hoy. Gracias, hermanita. Pues sí, a ellos les gusta amedrentar, ese es el problema, les gusta amedrentar, pero creo que ya todos nos cansamos de que nos quieran amedrentar y ya no nos vamos a callar, punto. Y lo que tengamos que decir lo vamos a decir y lo que tengamos que sacar lo vamos a sacar. Si les gusta, qué bueno. Y si no les gusta, pues ya saben cómo proceder. ¿Qué les puedo decir? Cuentan con abogados. Elena Rodríguez, pues yo sí tengo más dudas, pero de ti, Gigi, felicidades por tu éxito. Aunque pongo en tela de juicio tu doble moral. ¿Por qué mi doble moral? No entiendo cuál es mi doble moral, pero bueno, está bien. No, si me la explicas, te podría yo explicar también. Dice Luz Orozco, ¿qué vida tendrá la niña sin tranquilidad de saber que ha metido a un que ha metido un peso para toda su vida? ¿Quién sabe, hermanitas? Alma Leticia Huesca Tapia, la niña dijo que fue su papá y para ella su papá es el esposo de su mamá. Ella no considera a Héctor su papá. Creo que está en la cárcel el papá equivocado. Ay, hermanitas, ¿qué les digo? Bueno, pues esto presentamos el día de hoy, ya por lo pronto ya nos vamos, el Philip quién sabe qué le pasó, yo creo que lo sacó el internet o no sé, pero bueno, nosotros ya nos vamos, el Philip los espera esta noche a las 9:30 p.m. en su canal, el Philip, ahí véanlo, hermanitas, seguramente va a tener una historia muy interesante, y por lo pronto yo les digo muchas gracias por haber estado. ¿Cuántos fuimos, Omar? Fuimos, ay, George, más de 34,500. Ay, muchas gracias, hermanitas, muchas gracias a todos, les mando besitos, cuídense mucho, y esto fue En Shock. Gracias, hermanas, con salsa, gracias. ¡Cerveza refrescos! ¡Ricardo, Ricardo! Bye, bye, ya nos fuimos más de 2 horas, bye, bye, gracias.